No se puede negar que los problemas psicológicos y emocionales, hasta la angustia mental grave, pueden afectar a casi todos. Pero eso significa que todos estamos locos. ¿Qué causa la angustia psicológica? Los primeros psiquiatras pensaban que era un desequilibrio de los humores que se podía curar solamente sangrando a los pacientes por medio de cuchillos o de sanguijuelas. Otros pensaban que los problemas mentales provenían de los órganos como las amígdalas, el estómago y el bazo, de extirparlos. Luego intentaron alterar la función del cerebro, pero sin éxito. Hoy en día, los psiquiatras nos dicen que el comportamiento indeseado se arregla por medio del equilibrio de la química del cerebro con una pastilla. ¿Están en lo correcto esta vez? They say you have a chemical imbalance of serotonin and dopamine, but there's never been a study to ever prove that, ever. It's just been indoctrinated into the culture and television advertising to the point where people now believe it is fact. A pesar de esta falta de evidencia, los psiquiatras dicen que los fármacos psicotrópicos son iguales que los fármacos médicos normales. Es posible que sea verdad. La solución es que, a diferencia de un fármaco como la insulina, que corrige un desequilibrio que se puede medir y que se ha mostrado en el cuerpo, los medicamentos psicotrópicos no tienen ninguna anomalía física visible o mensurable que corregir. Aquí tienen la evidencia de una infección bacterial. Aquí está la prueba del trastorno psiquiátrico, trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Aquí tienen un brazo roto. Aquí está el trastorno depresivo mayor. Aquí está un tumor cerebral. Y aquí está el trastorno bipolar. Lo que saca a relucir la pregunta, ¿cómo se puede medicar algo que físicamente no existe? La respuesta es que no se puede. Y además, debido a que los fármacos psicotrópicos se diseñan específicamente para eludir las defensas naturales del cuerpo y entrar en el cerebro, pueden alterar el delicado equilibrio de procesos químicos que son vitales para que el cerebro funcione bien. Every time you throw something into the system that's foreign to the system, you're creating imbalances elsewhere within the system. The body changes as a result of taking the medication, so when you stop taking the medication, the body's got to change back to the way it was before. If it can, because it can't always. And in doing so, it disrupts the whole system. Eso es lo que produce los algunas veces serios efectos secundarios. Paxil was the drug that gave me insomnia. I would cry very easily on it, and I completely lost my appetite within the first 2 days of taking it. It didn't help me study, it didn't help me do anything. I didn't even want to do work because I was so sick. The psych meds didn't help me at all. They made matters, I'd say, probably like 10 times worse for me, maybe even 20. Only now I was further impaired by the medications and I started having car accidents. They put me on Zoloft and it made me want to kill myself. And I realized that those drugs were just destroying me. Even when I was on them, I realized that they were destroying me. A pesar de los efectos incapacitantes de sus fármacos, los psiquiatras y las empresas farmacéuticas los han utilizado para crear un mercado muy grande y lucrativo con un valor de miles de millones. Han hecho esto a base de dar nombres a más y más de los problemas de la vida como trastornos médicos que exigen el tratamiento psiquiátrico. Por ejemplo, la timidez se convierte en trastorno de angustia social, pérdida de un ser querido, trastorno depresivo mayor, nostalgia, ansiedad por la separación, sospecha, trastorno de personalidad paranoica, tener altibajos, trastorno bipolar, distraerse fácilmente, TDAH. Esa es la razón por la que es casi imposible que alguien vea a un psiquiatra hoy en día sin que se le diagnostique con una enfermedad mental. Y un diagnóstico de la enfermedad mental implica fármacos psicotrópicos. When a patient goes into a psychiatrist's office and asks for help, probably 98, 99, maybe even 99.9% of people are going to receive a medication. Y se estima que estos medicamentos causan más de 700.000 reacciones adversas graves cada año. Incluso 42.000 muertes. Mientras tanto, la industria psiquiátrica gana 300.000 millones de dólares cada año. El punto no es si los problemas emocionales de la gente son reales. Sí lo son. La pregunta que debería hacerse es, ¿cómo es que los psiquiatras han convencido a la gente que estos problemas son indicadores de enfermedades mentales?
¿Cómo han utilizado estas enfermedades para generar una demanda de parte de médicos y del público para los fármacos psicotrópicos? ¿Y cómo es que estos fármacos sin poderes curativos conocidos y que tienen una lista interminable de efectos secundarios se han convertido en el tratamiento estándar para casi cada problema de la vida? Los psiquiatras afirman que han realizado un progreso enorme en el campo de la salud mental a lo largo del último siglo y medio. Para demostrarlo, hablan de una historia de grandes avances en el área de los fármacos psicotrópicos. Pero este desfile de elementos químicos para el cerebro son los increíbles descubrimientos científicos que quieren que creamos. La psiquiatría institucional moderna ha dependido del suministro de fármacos psicotrópicos desde sus más tempranos inicios en los manicomios durante el siglo XIX. Durante ese periodo, los psiquiatras funcionaban casi exclusivamente como asistentes, prometiendo curar a quienes eran enfermos mentales graves. Pero como no podían, la medicina convencional no los consideraba verdaderos médicos. Other physicians considered psychiatrists as almost a doctor. Okay, because they weren't doing medical stuff. So to increase their status, they needed to become much more scientific. They need to prove that this is a legitimate scientific field. This is a legitimate medical profession. So they start medicalizing everything. Para controlar los arrebatos de comportamiento de los internos, los psiquiatras empleaban los primeros fármacos psicotrópicos como la morfina y el opio. Pero contrario a sus declaraciones, estos fármacos no curaban nada y demostraron ser altamente adictivos. Esto llevó a toda una generación de farmacodependientes, una solución mucho peor que el problema original. Pero los intentos de controlar el comportamiento reprensible continuaron, y para el inicio del siglo XX, las curas falsas para la enfermedad mental como la heroína podían verse difundidas a lo largo de Estados Unidos y de Europa. Incluso el psicólogo Sigmund Freud jugó un importante rol en la creación de la industria de la cocaína en el mundo occidental, escribiendo muchos artículos entusiastas que promocionaban su uso para la angustia espiritual y las dificultades de la conducta. Freud, as a psychoanalyst, he for a while was promoting cocaine as being a panacea for all kinds of problems. Freud escribió más tarde: The psychic effect of cocaine muriaticum consists of exhilaration and lasting euphoria, produced no compulsive desire to use the stimulant further. Lo que Freud no reveló era el conflicto de interés significativo que involucraba a las dos corporaciones gigantes farmacéuticas rivales, Merck y Parke Davis. Ambas le pagaban para promocionar sus respectivos fragmentos descritos sobre la cocaína. La campaña de marketing inicial de Sigmund Freud para los fármacos psicotrópicos contribuyó a crear una seria epidemia de cocaína a lo largo de toda Europa a finales del siglo XIX. Estaba claro que se tendría que encontrar otra píldora de la felicidad. No les llevó mucho tiempo. Los psiquiatras de la primera mitad del siglo XX recurrieron a continuación a las anfetaminas. Como sucedió anteriormente, la promoción exagerada disminuyó con la prueba inevitable de que los fármacos no solo eran inefectivos, sino altamente tóxicos y adictivos. Cada moda siguió la misma pauta. Primero el fármaco se aclamaba como un avance médico sensacional para los problemas mentales. Luego los informes en aumento sobre los graves efectos secundarios empezarían a llegar. Y tras años de ser desmentidos, cuando los psiquiatras y las empresas farmacéuticas ya no pudieran seguir negando los peligros del fármaco, lo abandonarían a favor de su siguiente fármaco milagroso. Aunque ninguna de sus terapias con fármacos han demostrado nunca curar nada, los psiquiatras continuaron su búsqueda de una panacea que, suponían, lo curaría todo. Y en 1954, su sueño, eso creyeron, se hizo realidad con la introducción del primer así llamado fármaco milagroso de la psiquiatría, el clorpromazine, más conocido como Thorazine. Diseñado y puesto a prueba originalmente como tinte sintético, luego como antiparasitario porcino, se descubrió accidentalmente que el Thorazine desconectaba los controles motrices humanos. Uno de los primeros artículos que promocionaban su uso psiquiátrico declaraba que la meta es producir un estado de retardación motriz, indiferencia emocional y somnolencia. Thorazine was considered the chemical lobotomy instead of
cutting off the frontal lobes of the brain with an ice pick. You didn't have to do that kind of surgery. You could do it with a drug. El Toracin demostró ser tan lucrativo inmovilizando pacientes con comportamiento indeseado que su fabricante, Smith Kline & French, organizó una campaña promocional en torno al fármaco que incluía pagarle a psiquiatras influyentes como oradores, la organización de campañas en los medios de comunicación y hasta programas de televisión. Un preludio al marketing de fármacos masivos que vemos hoy en día. Thorazine at that time was thought of as a miracle, because it was able to reduce the symptoms of psychosis and schizophrenia at that time that they knew about it. It emptied all of the psychiatric housing units. La campaña tuvo un éxito tremendo. El ingreso de Smith, Kline & French ascendió vertiginosamente más del 500% en las dos décadas sucesivas, con el Toracin representando más de un tercio de los ingresos de la compañía en 1970. Al final, un estimado de 250 millones de personas en todo el mundo han tomado Toracin y fármacos de este tipo, 23% más que la población entera de Estados Unidos. Las puertas se habían abierto de par en par. Smith, Kline & French y los psiquiatras en sus nóminas habían demostrado que por medio del marketing podía haber dinero a lo grande con los fármacos psicotrópicos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se revelara que el Thorazine tenía sus propios problemas. Thorazine chronically led to really serious problems such as tardive dyskinesia, which is a movement disorder that's very, very bothersome, and supposedly it's irreversible. The tongue darting, you know, the muscle jerking, you know, the eyes rolling back in the head. Most people were sometimes permanently damaged by it. So they were going to have to live their life with this neurological problem that was actually created by the pharmaceutical industry with their medication. Como el Thorazin entorpecía de esa forma el funcionamiento mental, su uso tuvo que limitarse a las instituciones. Pero habiendo grandes sumas de dinero de por medio, la carrera consistía en descubrir un fármaco psicotrópico que pudiera sacarse de las instituciones y llevarse a manos de un mercado mucho más amplio, más extenso y más lucrativo, el público en general. Since they were emptying the institutions of all these psychotic patients with the advent of Thorazine, now they had to find different ways to treat people. So what better way than to go into the community and have an office and bring in your everyday person, or your executive under high stress, or mama who's taking care of all the kids, and they needed some way to create a therapy for them. En 1955, ese fármaco fue aprobado. Se llamaba Miltown, el primero de los así llamados tranquilizantes con efectos mínimos. Pero para vender su nueva clase de fármacos psicotrópicos al público, los psiquiatras y las compañías farmacéuticas primero tuvieron que volverlos a posicionar como trabajan en los procesos de la enfermedad, más que solo agentes sedativos o de refrenamiento de comportamientos humanos indeseables, como había sido el Thorazin. Para hacer esto, iniciaron un bombardeo de marketing sobre sus colegas, poniendo anuncios en publicaciones profesionales como el Diario Americano de Psiquiatría. Entonces, se contrató a prominentes psiquiatras para que difundieran las noticias al resto del campo médico. Pocos sabían que la industria farmacéutica le estaba pagando a Nathan Kline, uno de los psiquiatras más influyentes de su época, cuando proclamó que tranquilizantes como Miltown tenían una importancia equivalente a la introducción de la energía atómica si es que no era mayor. Se enviaron muestras gratuitas a los psiquiatras y médicos para hacer que los pacientes empezaran a usar el fármaco. Un año después, la presentación del marketing llegó al público. Y Miltown pronto se convirtió en el primer fármaco de superventa no solo para los encarcelados en un manicomio, sino para el público en general. Se comercializó Miltown a las mujeres embarazadas, las amas de casa y los oficinistas que lo llamaban Excedrin para ejecutivos. So it opened up a door for community-based mental health, whereby the psychiatrist could then have a role. So they became very closely associated with the pharmaceutical industry, and they were demanding as well to come up with better things for mom and pop and the executive and the superstar Hollywood actress or actor. And soon, you know, it became a fashion to take some of these medications.
Para los años 60, se habían distribuido 36 millones de recetas de Milltown únicamente en Estados Unidos, lo que representó 200 millones de dólares en ventas, una cifra sin precedentes en aquella época para cualquier fármaco psicotrópico. El éxito de Milltown condujo a la introducción de muchos más fármacos psicotrópicos para el público en general a lo largo de las décadas de 1950 y 1960. Uno de esos fármacos era el Valium. Lanzado con la delirante aclamación de los psiquiatras y la prensa, Valium se recetó de forma tan amplia a las amas de casa con estrés que incluso adquirió un sobrenombre, un pequeño ayudante para las madres. En medio de todo este alboroto, había fuertes pruebas iniciales y bien documentadas de que con los tranquilizantes también venían efectos secundarios graves que alteraban la vida. A Milltown, por ejemplo, pronto el asesor del presidente de la Comisión sobre Abuso de Narcóticos y Fármacos de 1962 lo etiquetó como aún más peligroso y adictivo que la cocaína o la metanfetamina, y pronto cayó en desuso. Pero la comunidad psiquiátrica ignoró esos avisos. Se había abierto la caja de Pandora, y con sus nuevas píldoras, ellos ya no eran los que cuidaban al demente. Eran médicos reales, administrando fármacos a los pacientes, y su lógica retrasada era, si los fármacos de hecho paralizaban los síntomas mentales, ¿no estaban por tanto abordando alguna enfermedad física en el cerebro? En cuestión de años, este razonamiento le permitió a la psiquiatría experimentar un cambio profundo. Los psiquiatras ya no eran cuidadores, eran médicos. Las quejas mentales ya no eran psicológicas, eran los síntomas de una enfermedad. Y para tratarlas, los psiquiatras escribían recetas. It's all about money. The use of writing prescriptions and having an income from people coming in and getting their prescriptions and this, that, and the other is what revived the psychiatric community. It was the thing that put them back where they were earning money again. El negocio estaba yendo tan bien que un grupo de prominentes psiquiatras se reunió en Puerto Rico en 1967 para planificar la expansión del uso de los fármacos psicotrópicos para el año 2000. De acuerdo al psiquiatra que lo organizó, Dr. Wayne O. Evans. Psychomedication is now an accepted way of life, and the search for the just right pill has become the goal for many people. Para principios de la década de 1980, el Valium se había convertido en el fármaco más ampliamente recetado en el mundo occidental. Tan solo en 1978 se habían vendido casi 2.300 millones de comprimidos, suficiente para medicar a la mitad de la población mundial. El negocio de la medicación psicotrópica había llegado a estar tan fuera de control que en una audiencia de 1979 sobre el uso y abuso de los benzodiazepanes, un senador de Estados Unidos comentó: The whole pitch appears to be to sell, market, sell and market. Pero cosas mayores todavía estaban por llegar. The next drug that became a rage was Prozac. And of course, Prozac was not for anxiety, but for depression. And all of a sudden, the diagnosis of depression starts multiply. The number of people who are diagnosed as being depressed starts multiplying substantially. Prozac se lanzó con un bombo y platillo tremendo, con cuentos de recuperaciones milagrosas, mentes enfermizas curadas y vidas destrozadas restablecidas. Y todo sin casi ningún efecto secundario o adicción. O por lo menos, eso afirmaba su fabricante. Se prosiguió rápidamente con muchos antidepresivos nuevos, promocionando también un alivio psicológico instantáneo con pocos inconvenientes. Y con esto, la corriente principal psiquiátrica abandonaba la psicoterapia en favor de la farmacología para siempre. En un golpe audaz y efectivo del marketing, al mundo se le había dicho que estos nuevos antidepresivos no eran solo para los deprimidos, sino que eran fármacos de un estilo de vida, para una sociedad de elección de humor. Pero casi inmediatamente surgieron pruebas que afirmaban que la seguridad y eficacia universales estaban muy lejos de la verdad. The adverse side effects of this class of drugs includes things like sexual dysfunction, agitation, facial involuntary movements of the face. Some of the psychiatrists in their books describe the tongue darting in and out of the mouth as an adverse side effect of SSRI drugs. En el transcurso de 10 años, detalles pasmosos de los efectos secundarios como violencia y suicidio ya no podían seguirse ignorando. Con un estimado de 3.900.000 casos de efectos adversos únicamente con el Prozac. Se publicaron advertencias de cajas negras alertando al público de los riesgos significativos de violencia y suicidio,
una vez más, contra las fuertes protestas de las compañías farmacéuticas y la psiquiatría organizada. Pero cuando las patentes de los antidepresivos expiraron, como era previsible, los psiquiatras y los fabricantes de fármacos finalmente admitieron la verdad. Pero ahora afirmaban, aquí había un nuevo descubrimiento científico sensacional que lo cambiaría todo, un nuevo tipo de fármacos llamados antipsicóticos atípicos. Recién aprobados para tratar tanto la esquizofrenia como un trastorno mental llamado trastorno bipolar, poco conocido en aquel entonces. De repente, la diagnosis del trastorno bipolar hizo furor, con los porcentajes de diagnosis ascendiendo a millares de puntos de porcentaje en cuestión de años. What is clear is that the patents run out, and the drug companies are always looking to maximize their profits, so they research new drugs, and they can keep them patented for about 17 years and charge monopoly prices, and then when the patent wears off, often the next one comes along. Pronto, sin embargo, como sus predecesores, se demostró que los antipsicóticos atípicos tenían efectos secundarios paralizantes y hasta mortales, como obesidad, diabetes y problemas coronarios, junto con una eficacia cuestionable y una dependencia prácticamente segura. Pharmaceutical companies are trying to get away from the old style Thorazines and into the new antipsychotics, and we know that they're no better. So today's new and improved antipsychotic is no better than the old Thorazine, which was the miracle drug for psychiatry. Hoy el mismo ciclo continúa, con una emocionante cobertura de los medios sobre los nuevos tratamientos químicos promocionados como avances sensacionales. Los alucinógenos como el LSD y el éxtasis están a prueba ahora para su uso como prescripción psiquiátrica en el futuro. Psychiatry has a wonderful history of coming up with one label after another, all to cover up their own inadequacies and their own inability to get a product, which means to cure somebody or to truly, honestly help somebody. So their solution is always, let's come up with another syndrome that that person has. It's one alphabet soup label after another. And just when the public starts catching on to that the experts may be telling us a story, we move on to the next realm of drugs. Psychiatry has become basically pharmaceutical management in America. That's what psychiatrists do. If you went to a surgeon, you would expect to get cut. If you go to a psychiatrist, you expect to get medicated. That's what psychiatrists do. Un siglo y medio más tarde, quedan dos preguntas en pie. ¿Dónde está la ciencia que sustenta a la psiquiatría? Y ¿cuánto más tiempo va a continuar el público creyéndose sus falsas esperanzas, bombo publicitario y mentiras descaradas? Desde hace mucho, los psiquiatras desearon ser considerados a un nivel equiparable con los profesionales médicos. Pero mientras los médicos regulares tienen pruebas de diagnóstico para demostrar o rebatir la existencia de enfermedades, los psiquiatras no las tienen. There is no objective testing in psychiatry. There is no blood test. There is no urine test. There is no biopsy. There's nothing that objectively proves that there's anything physiologically or biochemically wrong that's creating your symptoms. With cancer, you can do a screening and it's there or not. You can look at the cells and you can tell if it's there. Different diseases, you can look at it and you can see it under a microscope, or you can see it in an MRI, or you can see it in a CAT scan. With mental health, you can't see it. It can't be diagnosed in a medical procedure. It's all subjective. Así que la pregunta es, sin ningún análisis científico de laboratorio que muestre la presencia o ausencia de problemas mentales, ¿cómo funciona el sistema de diagnóstico psiquiátrico y cómo llegó a extenderse tanto? La búsqueda de la psiquiatría por una base científica ha estado en marcha durante más de un siglo. A finales del siglo XIX, el psiquiatra alemán Emil Kraepelin fue el primero en intentar clasificar los problemas mentales como estados médicos de enfermedad. Aunque dedicó su vida a intentar demostrar que ese problema venía exclusivamente de fuentes biológicas y hereditarias, nunca pudo hacerlo, concluyendo finalmente que era prácticamente imposible diferenciar científicamente al normal del demente.
A pesar de los hallazgos de Kraepelin, los psiquiatras persistieron con muchos esfuerzos en la clasificación a lo largo de los años, lo que resultó en la primera edición del Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana en 1952. Un pequeño manual encuadernado en espiral de 130 páginas, el DSM-1 describía 112 de los supuestos trastornos mentales, sin basarse en ningún procedimiento científico estándar, sino en las contribuciones de una papeleta de votación enviada por correo al 10% de los miembros psiquiatras de la APA. Con la publicación de su segunda edición en 1968, el DSM había ahora crecido a 145 trastornos, sin basarse todavía en ninguna ciencia, aunque lleno de teorías sobre los orígenes de sus enfermedades. Pero con la ola de popularidad de las drogas psiquiátricas como Miltown y Valium entre el público en general, la comunidad psiquiátrica se dio cuenta que había que encontrar una explicación biológica para justificar su prescripción. Y la encontraron en un artículo escrito por el psiquiatra Dr. Joseph Chilcrout. Aunque él no tenía forma de descubrir en qué consistía la química normal del cerebro, Chilcrout teorizó que los problemas mentales podrían estar causados por un desequilibrio bioquímico de los neurotransmisores del cerebro. It's a great line, the chemical imbalance. There's no evidence for it. There is no way you can measure or document that such a thing occurs in the first place. There are no lab tests to see what your neurotransmitter levels are or how much you need and how off your balance is. Chemical imbalance sounds good, sounds scientific, but whereas, you know, as we know, there isn't any way to measure what the balance is. There is no identifiable chemical imbalance in a human brain other than the chemical imbalance that comes from putting a medication in that brain. And so we've been sold that there's a chemical imbalance, but there's no science to back that up. Aunque Chilcrout nunca pudo demostrar su teoría del desequilibrio químico, era demasiado tarde. La comunidad psiquiátrica ya había adoptado la teoría como una explicación médica que sonaba plausible para los trastornos mentales enumerados en el DSM. Pero sin análisis que confirmaran el desequilibrio químico, los psiquiatras todavía estaban plagados de graves incoherencias en el diagnóstico. No solo eso, sino que los psiquiatras no podían diferenciar al cuerdo del demente. Este punto lo dejó totalmente claro en 1972 el famoso experimento de Rosenhan, donde un total de 8 voluntarios perfectamente sanos se presentaron en instituciones mentales afirmando oír voces en sus cabezas que solo decían vacío, hueco o sas. No se declaró ningún otro síntoma psiquiátrico. El resultado, cada uno de los voluntarios, incluido el doctor David Rosenhan, fue internado inmediatamente en la institución. The moment we were admitted to the hospital, we abandoned our symptom, and we behaved the way we usually behave. The question was, would anyone detect that we were sane? The answer was, no. No one ever did. Todos, excepto uno, fueron diagnosticados como esquizofrénicos. Solo los dieron de alta después de admitir que en verdad estaban enfermos mentalmente y en remisión. Tras enterarse del experimento, la comunidad psiquiátrica estaba furiosa. Un hospital retó a Rosenhan para que enviara más voluntarios, prometiéndole detectar a cada uno de los pacientes falsos. 3 meses después, anunciaron orgullosamente que de 193 pacientes que se habían presentado, habían mandado a casa más de 41 que fingían una enfermedad mental y consideraron a otros 42 como sospechosos. El problema era que el doctor Rosenhan no había mandado a una sola persona. 70 años después, la conclusión de Emil Kraepelin de que la psiquiatría no podía diferenciar la cordura de la demencia se había demostrado otra vez como correcta. En su estudio, Rosenhan concluyó: cualquier proceso de diagnóstico que se presta demasiado fácilmente a errores masivos de este tipo no puede ser uno muy fiable. No fue solo el bochorno resultante del experimento Rosenhan lo que causó que la dirección psiquiátrica adoptara un enfoque nuevo para el diagnóstico. Con la rápida expansión en el negocio psicotrópico, la psiquiatría experimentó un cambio sísmico en la forma en que promocionaba la enfermedad mental. Y la tercera edición del DSM, encabezada por el psiquiatra Dr. Robert Spitzer, adoptó un enfoque biológico basado decididamente en el cerebro.
A diferencia de sus predecesores, el DSM-3 propuesto daba por sentado que los problemas mentales se derivaban de las anormalidades físicas del cerebro. Y en vez de describir causas psicológicas posibles debido a la angustia mental, el DSM-3 simplemente les proporcionaría a los clínicos listas de verificación de los síntomas. Sin embargo, estas descripciones eran lo bastante amplias para poder aplicárselas a cualquiera en cualquier momento de la vida. Sin ninguna ciencia para apoyarlos, estos nuevos trastornos propuestos y las listas de verificación que iban con ellos se vieron sujetos a negociación intensa, compromiso, alteración y acalorado debate. El psiquiatra David Schaffer, que asistió al congreso del DSM-3, observó: "People would shout out their opinions from all sides of the room, and whoever shouted loudest tended to be heard. My own impression is, coming straight from England, was more like a tobacco auction than a sort of conference. Many committees are established to determine what should and shouldn't go into the DSM, the current revision. And a lot of the committee activity is based upon, could be personal bias, political pressure, the trend that may be in vogue then, and other things that are non-medical." Well, in the DSM, I mean, they vote in diseases. I mean, they get together, the panel, psychiatrists, look and decide, is this a disease or is this not a disease? How many of you agree this should be a disease? They have a show of hands. They said 20 people in the room, 12 vote for it, 8 vote against it, bingo. They have a disease. Tell me that that's science. Un psicólogo informó que durante los debates del criterio propuesto para el trastorno masoquista de la personalidad, la mujer de Spitzer protestó acerca de uno de los síntomas de los trastornos, a lo cual Spitzer respondió: "Bueno, quítalo." Sea científico o no, una vez que el trastorno se aprueba por votación en el DSM, es muy difícil que se vote para quitarlo. En raras ocasiones, sin embargo, esto ha ocurrido también. La homosexualidad, una enfermedad mental, de acuerdo con los DSM 1 y 2. Después de que los activistas por los derechos de los gays se manifestaron en su convención de 1973, la APA se doblegó ante la presión política y decidieron enviar por correo papeletas de votación a sus miembros psiquiatras para eliminarla de la siguiente edición del DSM. What happened? It wasn't like, you know, there's some objective evidence that at one point it was a disease and we cured the disease and now it's a lifestyle choice. No, it was cultural. You know, we became more liberal in this country and decided, okay, it's fine. Whereas, you know, 50, 100 years ago, it wasn't fine, it was a problem. That's not medicine, that's something else. Y los psiquiatras que escribieron el DSM-3 lo sabían, como Robert Spitzer admitiría a la BBC muchos años más tarde. What happened is that we made estimates of prevalence of mental disorders totally descriptively, without considering that many of these conditions might be normal reactions, which are not really disorders. That's the problem. Pero en vez de aprender de sus errores, la Asociación Psiquiátrica Americana publicó el DSM-4 en 1994. Y era todavía más grande, con 374 diagnósticos diferentes en sus 886 páginas. La nueva edición superó el triple del número de enfermedades enumeradas en el DSM-1. Esta rápida expansión en el número de diagnósticos psiquiátricos puede que no ayude al paciente, pero beneficia a muchos otros. Una vez que un diagnóstico ha sido creado, entra en los planes de estudio profesionales, surgen especialistas para tratarlo, se organizan conferencias, investigación y publicaciones que lo tratan. Los psiquiatras formulan los síntomas de sus pacientes que corresponden a este y se recetan drogas para ello. El DSM, en resumen, no era ya solo un manual, sino una industria con todas las de la ley. The DSM, although it is our Bible, it becomes the Bible and it becomes a tantamount to, you know, the tablet coming down from Mount Sinai, not just for psychiatry and psychology, but for insurance companies, for the legal profession. It comes into play as far as sentencing. It comes into play as far as custody decisions. So non-scientific information is used to make some radical, life-altering or life-ending decisions. El peligro de todas estas enfermedades psiquiátricas es que cualquiera que vaya por el mundo hoy en día podría calificársele como que tiene una enfermedad mental. Usando el DSM,
los psiquiatras de la Universidad de Harvard han declarado que la mitad de la población de la Tierra estará mentalmente enferma en el curso de sus vidas. Un prominente psiquiatra de Harvard, Dr. John Rady, va un paso más allá sosteniendo: nadie es verdaderamente normal. Aunque la Asociación Psiquiátrica Americana ha reconocido discretamente la falta de pruebas para la teoría del desequilibrio químico de Joseph Schildkraut, la afirmación todavía sigue repitiéndose hasta la saciedad en los medios y se pasa a los pacientes cada día. Y aunque nunca lo oigamos en los medios de comunicación, los psiquiatras admiten sin problemas que los trastornos enumerados en el DSM no tienen una patología demostrada y, por lo tanto, no pueden calificarse como enfermedades médicas. If you were to be confronted with someone saying that the DSM is not backed up by science, what do you have to say about that? Oh, I would say that they're entirely right. No, the DSM is not science. I think there are non-scientific elements, political aspects of it that influence it. Yeah, absolutely. DSM-4 is still far away from science. The DSM system is far from perfect, but it's the best we have. DSM stands for diagnosis as a source of money. It brings in a lot of money. No obstante, la siguiente edición, el DSM-5, se encuentra en la etapa de planificación y espera publicarse en el 2012. Y esta vez, la negociación para las siguientes enfermedades psiquiátricas se está llevando a cabo en secreto. Pero sí conocemos algunos de los nuevos trastornos bajo consideración. Uno es el trastorno de adicción a la Internet, que se presentó originalmente como una broma en un artículo del New Yorker de 1997. Sin embargo, se afirma ahora que 25 millones de personas pueden calificarse como surfistas compulsivos de la red. Otros trastornos contemplados en el DSM-5 incluyen la compulsión a ir de compras, atracarse de comida, síndrome de apatía, síndrome de alineación parental, trastorno relacional, trastorno explosivo intermitente, furia al volante. Todas ellas categorías de enfermedad potencial con drogas psicotrópicas que esperan asignarse a ellas. De acuerdo con la APA, 19 de 27 psiquiatras del panel superior que deciden sobre qué enfermedades incluir en la siguiente edición del DSM tienen lazos financieros con compañías farmacéuticas. La situación se puso tan mal que el arquitecto del DSM-3, Robert Spitzer, y el editor del DSM-4, Alan Francis, revelaron a la prensa el siguiente aviso. La APA bien podría ser acusada de conflicto de interés en la creación del DSM-5 para crear nuevos pacientes para los psiquiatras y nuevos clientes para las compañías farmacéuticas. Pero la comunidad psiquiátrica había decidido no abordar ese tema, y por una buena razón. Hoy en día, las drogas psiquiátricas le permiten a las compañías farmacéuticas embolsarse más de 80 mil millones de dólares al año. Y con cada nueva edición del DSM, los diagnósticos no solo se han expandido en número, sino que arrojan una red más amplia para abarcar segmentos de la población como la tercera edad, los militares, las mujeres en estado y hasta los niños. In my training, when I first started this, they told us that they would not give a bipolar diagnosis for a child under 18. These days, I see children diagnosed with bipolar disorder at 5 and 6 years old. A two-year-old can be throwing a temper tantrum and then stop and be fine. Anybody that's a parent has seen that happen. That doesn't mean they're mentally ill. It means they're two-year-olds. How can you even diagnose a two-year-old as a bipolar disorder? I mean, how can you diagnose anybody as a bipolar disorder if you want to look at it that way? Because there is no such thing as bipolar disorder, not from a medical standpoint. It's not like you can find a cell in a person that shows that they have bipolar disorder. It's not like they have a fever or run a temperature, like if they had a physical illness. This is a behavioral definition only. In other words, a human being sat there and made a subjective decision that this person has this so-called condition. Hoy en día, casi 1 millón de niños han sido diagnosticados como bipolares, haciéndolo más extendido que el autismo y la diabetes combinadas. En el 2007, 500,000 de niños y adolescentes tomaron por lo menos una receta de un antipsicótico, incluyendo 20,000 que tenían menos de 6 años de edad. Las drogas antipsicóticas, poderosos compuestos químicos diseñados solo para los pacientes más gravemente afectados mentalmente, son ahora una industria de 22,800 millones de dólares. If you spent days reading the newest DSM, you would be able to diagnose every human being that you ever saw. And with a diagnosis,
come to treatment. The DSM most definitely helps in the prescribing of drugs. It legitimizes the process of pulling out the prescription pad. Because here is this disease entity. The disease entity is addressed with this medication. And the DSM is in the service of making things reductionist into very simple, simplistic ways of looking at things. That makes it easier for the pharmaceutical company to create a medication for. The only thing that we've left out of that equation is the person. Y la persona promedio es completamente inconsciente de que los diagnósticos psiquiátricos no son médicos, sino meramente basados en comportamientos botados. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo los psiquiatras toman estos trastornos inventados y hacen que la gente se crea que los tiene? Según los psiquiatras de la Organización Mundial de la Salud, 450 millones de personas en el mundo tienen un trastorno mental. Tres veces las poblaciones metropolitanas de Tokio, Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, la Ciudad de México, Mumbai, Milán, Madrid, Toronto, Washington, Atenas, Melbourne, Hong Kong, Singapur, Roma y Berlín combinada. ¿Hay realmente esta cantidad de enfermos mentales o es solo un caso de buen marketing? A principios del 99, Estados Unidos se enfrentó a una nueva epidemia aterradora. Te sonrojas, sudas, tiemblas, te resulta difícil respirar, decían los pósters, con el eslogan, imagina ser alérgico a la gente. La enfermedad era el trastorno de ansiedad social, TAS o SAD en inglés, y se afirmaba que afectaba al 13,3% de la población americana. Y para saber más, se instruía a los lectores a contactar con un grupo, la Coalición del Trastorno de Ansiedad Social. Lo que al público no se le dijo era que tanto la coalición como la campaña las había creado una agencia de relaciones públicas y era financiada por una empresa farmacéutica. Más tarde ese año, con la campaña haciendo consciente a millones de personas conscientes de este mal, previamente desconocido, el Paxil se convirtió en la primera droga aprobada por la FDA para el trastorno de ansiedad social. Psiquiatras como Jack Gorman, de la Universidad de Columbia, y Murray Stein, de la Universidad de California en San Diego, firmaron como los líderes para la campaña de Paxil. Y en tres años, Paxil se disparó desde la tercera posición en su clase a ser la primera. El director de producto de Paxil alardearía más tarde. El sueño de cada hombre de marketing es encontrar un mercado no identificado, desconocido y desarrollarlo. Eso es lo que pudimos hacer con el trastorno de ansiedad social. La competición del Paxil se fijó en esto. Ese mismo año, Pfizer consiguió la aprobación de la FDA para vender su antidepresivo Zoloft para el tratamiento del trastorno del estrés postraumático. Contrataron también una firma de relaciones públicas para crear su propio grupo de líderes psiquiátricos y les pagaron para difundir sus noticias sobre el trastorno. Esta campaña afirmaría que una de cada 13 personas desarrollaba este trastorno en su vida. Y esto incluía a quien viera un acto de violencia, un desastre natural o un evento angustioso. Y como con Paxil, las ventas del Zoloft subieron por las nubes. For the psychiatric drugs, the goal is to have as many people on them as possible. So the way to do that is to convince normal people that they have some defect or mental disease or condition that requires treatment. So I mean, that's the way they do it. They hire these big marketing companies that come up with these campaigns. We're going to tell you about your disease so that you can lead a happier, healthier life. Oh, and by the way, we have a drug too that helps to treat this disease. Esta práctica de vender la enfermedad se conoce como la compraventa de la enfermedad, una expresión que definió el periodista Lynn Payer como intentar convencer a gente que está esencialmente bien de que están enfermos o gente ligeramente enferma de que están muy enfermos. En Madison Avenue, la compraventa de la enfermedad se logra con una estrategia de clasificar la condición, donde la enfermedad mental se vende igual que los coches, la cerveza o el detergente de ropa. Y de acuerdo con el mayor gurú de Nueva York, Vince Parry, no hay una categoría terapéutica que acepte mejor la clasificación que el campo de la ansiedad y la depresión, donde la enfermedad raramente se basa en síntomas mensurables y, por lo tanto, abierta a la definición conceptual.
Parry sugiere entonces a los ejecutivos tres estrategias principales para lo que él llamó el fomento de la creación de enfermedades psiquiátricas. La primera es elevar la importancia de una condición o hacer que el público crea que un problema es mucho peor y mucho más extendido de lo que realmente es. Antes de la introducción de los antidepresivos SSRI, la depresión se consideraba, incluso para los psiquiatras, que afectaba a solo 100 de cada millón de personas. Desde entonces, las estimaciones han subido a tanto como 100.000 por un millón. Un aumento de 1.000 veces. El resultado es que más o menos el 10% de los americanos, unas 27 millones de personas, toma antidepresivos hoy en día, el doble que en 1996. Very good marketing. That all, you know, expressions of human emotion, deep sadness and fear and anger and whatever else happen to be, are now classified as, you know, a major problem, a psychiatric problem, a psychological problem that needs to be dealt with drugs. Otra enfermedad psiquiátrica, el trastorno bipolar, se consideraba raro, afectando solo a una décima parte del 1% cuando se introdujo en el DSM-3. Hoy se afirma que un 10% de la población, 100 veces el número original, tiene esa condición. El trastorno bipolar pediátrico no estaba enumerado siquiera en el DSM cuando el psiquiatra de Harvard, Dr. Joseph Biederman, empezó a publicar estudios afirmando que los cambios de ánimo en los niños no eran comportamientos normales, sino que en realidad eran enfermedades mentales. La campaña de ventas de la enfermedad de Biederman funcionó. Solo en la última década, el índice de niños con bipolar ha subido un 4.000%. Pero lo que no se le dijo a los padres era que 25 empresas farmacéuticas distintas habían garantizado el trabajo de Biederman. La extensión de su influencia no se reveló hasta que una investigación del Senado en 2008 expuso a Biederman por no informar de más de $1.600.000 en ingreso farmacéutico. Pero estas revelaciones no tuvieron efecto en la psiquiatría. El bipolar pediátrico sigue siendo aceptado ampliamente en la comunidad psiquiátrica. These labels are being applied to younger and younger children, which I think is really, you know, a sad case. I'm sure I agree with any of those labels to begin with, but let alone for them to be applied universally to young kids. This idea that kids, that childhood itself is a psychiatric disease, is simply based off some completely unsubstantiated idea that got printed in the psychiatric manual, and there's no science behind it whatsoever. La venta de la enfermedad, estrategia número 2, redefinir una condición existente. Esta táctica toma un estado de ánimo normal y lo redefine como una enfermedad psiquiátrica que ahora tiene que tratarse con drogas. Ejemplo, la tristeza invernal. Una condición mental común relacionada con la falta de sol en los meses de invierno, pero redefinida por los psiquiatras como el trastorno afectivo estacional, una enfermedad psiquiátrica que requiere tratamiento psiquiátrico. Otro ejemplo, consideremos el cambio de emociones en la menstruación de la mujer, creada por los psiquiatras como trastorno disfórico premenstrual. Una enfermedad mental descubierta no en el laboratorio, sino en el departamento de marketing del fabricante de drogas Eli Lilly. When Prozac patent came up, they realized they needed to come up with some sort of new to keep the money rolling in, and they came up with a new disorder. They just made it out of thin air, you know, the premenstrual dysphoric disorder, the PMDD, and then the new wonder drug, which was Seraphim, which if you look at Seraphim on the back of the label, it just says, this is Prozac. And they were able to keep that patent so that nobody else could make it, so that they could keep that money rolling in. Many of the drugs today are simply drugs repackaged. They're drugs that had a patent and now are generic, or now get called something else, or they decide now to use them for something else. Estrategia número 3 para la venta de enfermedad. Crear una condición nueva para una necesidad del mercado no satisfecha. Ejemplo, trastorno de ir de compras compulsivo, promocionado por el psiquiatra Dr. Jack Gorman. En sus apariciones ante el público, se citaba un estudio reciente que afirmaba que hasta 20 millones de americanos, 90% de ellos mujeres, podía tener el problema. Lo que no reveló era que el estudio fue financiado por los laboratorios Forest, fabricantes del antidepresivo Celexa, y que él era un asesor pagado para por lo menos 13 firmas farmacéuticas, incluyendo Forest.
La mayoría de los consumidores no ha oído hablar del concepto del marketing de la enfermedad para sacar beneficio, pero para los que están en la publicidad y los fármacos es bien conocido. Un informe de 2005 de comprensión de la empresa Reuters para ejecutivos de compañías farmacéuticas observa que la capacidad de crear nuevos mercados de enfermedades aporta una cantidad indecible de miles de millones de ventas de fármacos y que los próximos años presenciarán todavía más creación de enfermedad patrocinada por las corporaciones. If I can't get along with my husband, take a drug. If I'm feeling a little depressed, take a drug. If I can't study properly, take a drug. We become a fast food, what I call a fast food, fast drug society. Uno podría entonces preguntar, ¿hay alguien cuestionando este aumento extremadamente cuestionable y científicamente no probado de diagnósticos mentales? En abril de 2006, el diario médico británico encontró sin querer, cuando publicaron un estudio pionero que anunciaba una enfermedad psiquiátrica recién descubierta, el trastorno de deficiencia motivacional o MODED. Se caracterizaba por letargo y una indisposición para trabajar. Se afirmó que MODED afectaba a millones. Pero cuando los medios de comunicación por todo el mundo transmitieron las noticias sin cuestionarlas, el diario dijo la verdad. El estudio era parte de la edición de su Día de los Inocentes. Pero el chiste demostró el punto. La venta de la enfermedad funciona. Incluso gente sin enfermedades mentales pueden ser consideradas en riesgo y que se les recomiende un tratamiento de drogas. Un estudio publicado en el diario de la Asociación Médica Americana instaba a todas las víctimas de ataques al corazón a tomar un antidepresivo para prevenir la depresión, estuvieran deprimidos o no. Luego se descubrió que los autores tenían una relación financiera no revelada con el fabricante del antidepresivo, Lexapro. El drogado preventivo es la onda del futuro. Como un experto dijo, por lo visto hay una cantidad de dinero ilimitada que ganar con el marketing farmacéutico de los remedios para las enfermedades y todavía más de los remedios para reducir los factores de riesgo para la enfermedad. And of course, every time they come out with a new mental disorder, then they come out with a new drug to counteract it. At least to me, it seems like nothing more than a marketing ploy. There are certain executives in the pharmaceutical manufacturers that have stated that one day in America, every person will be on drugs, healthy or not. Con estas astutas campañas de ventas de la enfermedad, 100 millones de personas en el mundo están hoy en día tomando psicotrópicos. Y como resultado, la industria de los psicotrópicos está ganando más de $150,000 cada minuto. Un asesor del consumidor dijo, puedes vender cientos de millones de dólares de una droga, hasta una mala, si tienes la campaña de marketing correcta. Lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Ahora que las campañas de comercialización de la enfermedad crean la ilusión de enfermedad mental generalizada, ¿qué tan seguras son las drogas que los psiquiatras recetan para tratarla? En la psiquiatría moderna, los fármacos psicotrópicos se han convertido en las armas de elección. ¿Pero son tan seguras como se nos ha llevado a creer? Cuerpos de regulación internacionales, como la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, requieren que todos los fármacos sean seguros y eficaces antes de que puedan comercializarse. Para lograrlo, las empresas farmacéuticas tienen que conducir ensayos clínicos minuciosos y exhaustivos que demuestren la seguridad y eficacia de sus fármacos antes de su comercialización. Al menos, eso se supone que tiene que pasar. Pero bajo la apariencia de relaciones públicas, las afirmaciones de los psiquiatras y empresas farmacéuticas sobre la seguridad del fármaco psicotrópico están muy lejos de la verdad. Y hay muchas razones para ello. Para comenzar, los análisis de seguridad los hacen principalmente las empresas farmacéuticas, no agencias gubernamentales ni laboratorios independientes, creando un obvio conflicto de interés. They pay for it, they bring in the researchers, they have every opportunity to skew the research, to manipulate it, to produce exactly what they want it to produce. El primer paso al presentar una solicitud para un fármaco psicotrópico es encontrar un trastorno en el manual de diagnóstico y estadística de la psiquiatría y adjuntarlo al fármaco. Entonces se inician los ensayos clínicos, primero en animales, luego en humanos. Si el fármaco pasa las pruebas en humanos, los ensayos clínicos siguen entonces cuatro fases.
En la primera fase, se pone a prueba en un número reducido de voluntarios, usualmente jóvenes saludables, para determinar si el fármaco no es excesivamente tóxico y qué efectos secundarios porta. And the studies that are done have young men or women that have very little body fat and are healthy in their 20s. They don't test these drugs on elderly people that have a huge amount of body fat or different proportion of body fat, and they hold the reaction of their drugs is totally different, but they don't ever consider that. En la segunda fase, los investigadores psiquiátricos determinan si el fármaco crea los efectos buscados en el cuerpo humano y cuán grande puede ser la dosis que se puede dar antes de que se presente toxicidad. Como en la primera fase, los sujetos para el test son principalmente voluntarios jóvenes saludables. So just the people that I already know are going to perform well on my drug are going to be entered in this trial. Well, how well do you think your drug's going to come out? La tercera fase compara el fármaco psicotrópico contra un placebo o una pastilla de azúcar. Aunque las pruebas de la tercera fase son mayores y más amplias que las fases 1 o 2, normalmente implica solo unos 1,000 pacientes y dura simplemente de 4 a 8 semanas, sin duda no el tiempo suficiente para determinar ningún efecto secundario a largo plazo. Hoy en día, la investigación clínica es una industria multinacional motivada por el lucro, donde las empresas farmacéuticas e investigadores psiquiátricos están implicados en cada detalle, desde el diseño del estudio hasta el análisis de los datos y la publicación del estudio. Pero al hacer sus ensayos, los psiquiatras encaran un problema que el resto del campo médico no tiene. No tienen análisis científicos de laboratorio para medir la mejora objetivamente. On a clinical trial for, say, a drug for cancer, or for high cholesterol. It's easy to see if something is working because you can look at the study result. The cholesterol level is dropped, or the cancer is shrunk, or the cancer cells are going away, or there are less of them. You can physically see the answer. With mental health issues, you don't have that luxury. Es esta carencia de ciencia lo que les permite a los investigadores de fármacos psiquiátricos distorsionar los ensayos sobre fármacos a favor de la empresa farmacéutica. One of the ones I think that is most important is the placebo washout. And what that is basically that they give people placebo pill, you know, the sugar pill, and then anybody who says that they feel better, they get rid of them. And so in which case they already skew the sample of people being included into the study. That's going to stack the cards against the placebo, and it's going to show an artificial greater effect for the drug. The data shows that the people that got placebo did better. And you know what the researchers said? Oh, that's the placebo effect. We want to get those people out of the study. Otro truco del oficio involucra darles a los sujetos antes del ensayo los fármacos que se ponen a prueba y después ponerlos en retirada. Luego, después de empezar el ensayo, se les da otra vez el fármaco que se está poniendo a prueba. Y o bien salen de la retirada y dan mejores resultados, o si siguen con el placebo, seguirán sintiéndose peor. El psiquiatra Richard Borison, por ejemplo, les quitó el Haldol a esquizofrénicos para generar una psicosis activa. Luego les volvió a dar Haldol durante el ensayo. A pesar de esto, su estudio se sigue citando en los folletos psiquiátricos. Another way that they can manipulate the data is unweighted distributions. I have three studies that I look at. One study has 1,000 people in it, and another one has 10 people in it, and another one has 15 people in it. The 1,000 person study showed that the drug was no benefit at all. But the two other studies that only had 10 and 15 people in it showed the drugs were incredibly superior. So what do they say? They say two out of three studies showed greater benefit to the drug group. Quizá la forma más habitual de alterar el resultado de los ensayos clínicos es simplemente no contar a los individuos que lo dejan debido a los efectos secundarios. De hecho, en ensayos clínicos para el antipsicótico Zyprexa, dos tercios de los 2,500 participantes tenían tantos efectos secundarios que lo dejaron. De los 800 restantes, el 22% informó de reacciones adversas graves al fármaco. Y durante los ensayos para probar el Prozac, de los 11,000 pacientes a los que se puso a prueba, solo 286, menos del 3%, habían terminado de hecho los breves ensayos, estos de 4 o hasta de 6 semanas. En otra práctica común, los efectos secundarios adversos se encubren dando fármacos adicionales que no son parte del estudio.
Y se ha sabido que algunos de los que hacen las investigaciones simplemente falsifican los estudios. Un ejemplo que viene al caso, el psiquiatra Farouk Abu-Sahab, expresidente del Comité de Ética de la Sociedad de Psiquiatría de Minnesota, cuya paciente, que reclutó para uno de sus ensayos clínicos, informó tener pensamientos suicidas agudos. En sus documentos de investigación, él, sin embargo, no anotó ningún efecto adverso. 2 días después, ella saltó de un puente de Minneapolis para morir. Una forma final de alterar los datos de las pruebas es ocultar las reacciones indeseadas a los fármacos usando términos menos aterradores. Este truco se usó en el famoso estudio 329 del Paxil, donde efectos secundarios, como casos agresivos de pensamientos y actos homicidas, se categorizaron bajo la palabra hostilidad, mientras que bajo el nebuloso término de riesgo emocional, se archivaron los pensamientos y acciones suicidas. En muchos casos, los ensayos clínicos están establecidos para no identificar violencia ni suicidio en lo más mínimo. It is a problem that if these clinical trials don't specifically really ask a lot of questions about the nature of suicidal ideation and how the person feels and hopelessness and akathisia, if they don't ask those questions very specifically, they're not going to really get that data and it's not going to come up. El diseño de ensayos parciales para evitar hallazgos negativos, la interpretación de datos en bruto a favor de tu fármaco y darle la vuelta a todo el estudio para acentuar lo positivo son solo algunas de las muchas formas de hacer que el ensayo sea parcial. Es esta tormenta perfecta de deshonestidad intelectual lo que ha llevado a un experto en fármacos a concluir que se puede demostrar que la mayoría de los hallazgos de investigación son falsos. Las empresas de fármacos son las dueñas de esos estudios, y cuando creen que tienen suficientes pruebas para convencer a quienes los regulan de que su fármaco es seguro y eficaz, les presentan sus ensayos clínicos de la tercera fase para su aprobación. La FDA solo requiere 2 ensayos clínicos, así que las empresas de fármacos pueden conducir tantos estudios como haga falta para encontrar los 2 que tengan la mejor oportunidad de aprobación de la FDA. You only need 2 positive trials against placebo, and it doesn't matter if you did 1,000, as long as you get 2. And it's amazing, sometimes they actually don't. They might pool data from another couple of clinical trials in order to get that approved. They don't need to report all their data. They don't need to report all the trials that they do. They only need to report the ones that they want. They can hand pick whichever one they want, and then submit just those couple to the FDA. Como director de la División de Productos Médicos Neurofarmacológicos de la FDA, el psiquiatra Paul Levere se quejaba de que el patrocinador podría simplemente hacer estudios hasta que las ranas criasen pelo, hasta lograr que un par de esos estudios casualmente fueran significativos estadísticamente, sacarlos y decir que se ajustaban a los criterios. The New England Journal published a study about a year ago showing that many clinical trials that had been conducted and registered with the Food and Drug Administration were never published because they came out showing no significant advantage over placebo. So antidepressants are not as effective as they are being made out to be, and the side effects are not as emphasized as much as they should be. Este punto lo hizo obvio en el 2008 el psicólogo Irving Kirsch y sus colegas, quienes obtuvieron cada ensayo clínico que se presentara alguna vez publicado o no de la FDA de Estados Unidos de 4 antidepresivos de la nueva generación. Los resultados fueron tanto alarmantes como ilustrativos. En las palabras de Kirsch, las medicaciones antidepresivas han mostrado solo beneficios modestos en relación con el tratamiento de placebos, y cuando se incluyen datos de ensayos no publicados, el beneficio cae por debajo del criterio para una importancia clínica. Además de esto, se han descubierto cantidades de efectos secundarios asociados con cada uno de estos antidepresivos, incluyendo homicidio, suicidio y asesinato en masa. People really don't realize that from the beginning there's been a question of how marginally efficacious these drugs really are apart from placebo. And yet we have horrific side effects. Combine the two and where's your risk to benefit ratio? It's down the toilet. Pero los psiquiatras desestimaron el estudio de Kirsch porque los fármacos psicotrópicos son un negocio redondo y los ensayos clínicos son una gran parte de ese negocio. Tomemos por ejemplo a Martin Keller, expresidente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Brown, autor principal del estudio así llamado Paxil 329.
Este ensayo clínico, que puso a prueba cientos de niños con el antidepresivo Paxil, encontró que el fármaco era, en forma general, bien tolerado y eficaz, lo que en términos científicos es un elogio efusivo. Y la lista de coautores del estudio tiene 22 de los más destacados líderes de opinión clave en la psiquiatría. I mean, that was a lot of people, but they were the who's who of psychiatry, and this was going to be a publication that I think, you know, took them, you know, into the end zone on getting their approval for kids. Con la aprobación de la FDA, Paxil se convirtió en un éxito de ventas en el mercado infantil y adolescente, con ventas de $55 millones en el 2002. No fue hasta que la oficina del fiscal general del estado de Nueva York presentó una demanda en el 2004 que la verdad salió a la luz. Los datos en bruto mostraban que Paxil no solo no era más eficaz que el placebo, sino que los pacientes jóvenes tomando Paxil tenían 6 veces más tendencia a los pensamientos suicidas. De hecho, estos datos revelaron también que 11 de 93 niños en el estudio desarrollaron efectos secundarios graves, por lo que hubo que hospitalizar a 7. Pero conforme al propio administrador de Keller, a muchos de esos niños o se les descartaba del estudio o se les codificaba como no de acuerdo al estándar para evitar tener que contarlos. Aunque no admitió su culpabilidad, la empresa farmacéutica llegó a un acuerdo extrajudicial de $2,500,000, menos de lo que Paxil hacía cada 7 horas. Siguiendo a esto, cientos de demandas judiciales. Pero cuando los abogados hicieron declarar al Dr. Keller, principal autor del estudio 329 de Paxil, este no admitiría demasiado. I can't remember exactly what I said. I don't remember anything specific about any of these meetings. If my name wasn't on the top, I wouldn't remember ever having seen it. If I saw them, I don't remember. The answer is, I don't remember. I don't recall if I was. I don't recall asking him, which isn't to say that I didn't. I want to pick up on the question Mr. Coffin asked you about the 5-fold increase of the Paxil kids experiencing suicidality over the placebo kids. Do you recall those questions? I do. And you said that you weren't particularly aware of that except for with regard to a manuscript that was sent to you in confidence by GSK? Correct. That actually is not correct, though. I mean, this was an issue that had been presented to you by a number of different reporters that you personally responded to. Is that correct? I don't remember. ¿Cómo podía haber sabido tan poco sobre un estudio de un fármaco en el que él era el autor principal y que él mismo usó para promocionar Paxil para los niños en destacados diarios médicos y en congresos? The ultimate publication of study 329 was ghostwritten by an agency hired by GlaxoSmithKline, and eventually they, after the manuscript was written, they put Martin Keller's name on it as an author. You know, there again, and maybe you can tell me where I can find it in the paper. No, I'm asking you if you were aware. I don't remember the specifics. And then we finally showed him a document from GlaxoSmithKline where GlaxoSmithKline says that the study was entirely flawed. It was a complete failed study, and it certainly didn't show that Paxil was remarkably efficacious for treating children and adolescents in depression. Can you read that into the record, please? Essentially, the study did not really show Paxil was effective in treating adolescent depression, comma, which is not something we want to publicize. We asked him, with that information now, you know, how can you tell us that it would be okay and safe to give a kid Paxil? And he couldn't answer the question. He sat back, he put his head in his hands, and for, you know, the longest 2 minutes sat there silent. Durante los 2 últimos años de su estudio del Paxil, Keller se embolsó personalmente $1,000,000 en dinero de la empresa farmacéutica, nada de lo que revelara en la investigación que publicara. When people look at the field of psychiatry and they hear all these reports in the New York Times and Boston Globe and they see this psychiatrist or this psychologist, you know, took money and didn't disclose it, they wonder, well, is this causing a biases, you know, in the field? I think that's a legitimate concern of the public because of the fact that it is true. Con este nivel de corrupción dominando el campo de las pruebas de fármacos psicotrópicos, nos queda la pregunta. ¿Dónde están esos a quienes se les confía nuestra protección? We'll be right back.
Se supone que los organismos gubernamentales de regulación tienen que velar por el bienestar de los pacientes. Entonces, ¿por qué se permiten tantos fármacos psicotrópicos peligrosos en el mercado? En algún punto se consideró que la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos era el estándar de oro en la seguridad farmacéutica, pero ya no cuando se trata de los fármacos psicotrópicos, pues el psiquiatra y las empresas farmacéuticas se han apoderado del proceso de aprobación. Desde hace mucho, los consultivos de fármacos de la FDA que recomiendan la aprobación de fármacos psicotrópicos han estado bajo el dominio de psiquiatras con vínculos financieros con las empresas farmacéuticas. Un estudio mostró que el 92% de las reuniones de asesoría de la FDA en la última década tenían al menos un miembro con conflictos de intereses. En respuesta a la acusación de conflicto de intereses, la FDA dice haber intentado encontrar expertos en salud mental sin conexiones con la industria farmacéutica, pero sin encontrar uno. Para resolver esto, emiten renuncias de derechos que permiten que un psiquiatra forme parte del panel asesor sobre el fármaco, a pesar de tener un conflicto de intereses de hasta $50,000 al año con tales empresas. The advisory panels that review drugs, most of these people are direct recipients of money from usually the drug under study, the company that's submitting the drug, and they waive the conflicts most of the time. So it's pretty pervasive and it's quite insidious. Full waivers have been granted to the following participants: Dr. Andrew Leon for his role as a member of a data safety monitoring board for an affected firm. He receives between $10,001 and $50,000 per year. Dr. Bruce Pollock has been granted a limited waiver for his activities on an advisory board and speakers bureau for an affected firm in which he receives less than $10,001 per year. Ms. Jean Bronstein for her ownership of stock and a bond in an affected firm in which the value falls between $50,001 and $100,000. You could be paid massive amounts of money by the drug companies, you know, in this sense, and then turn your head here and say, okay, now I'm going to review the drug. And that huge conflict of interest was not to be discussed. In fact, they didn't want people putting it out there. That was the policy. So they still allow it. They still allow that conflict to continue. But now it's meant to, you know, I guess they're supposed to acknowledge if there's a conflict of interest. But acknowledging the conflict and getting rid of the conflict are two different things. La puerta giratoria entre el gobierno, el mundo académico y la industria farmacéutica es uno de los secretos peor guardados de la psiquiatría. It's a revolving door, FDA and drug, FDA and drug. So we have a system where those institutions that people trust, want to trust, would like to trust, are truly untrustworthy. Por ejemplo, Daniel Troy, que fue miembro de un grupo de presión de una empresa farmacéutica, más tarde se le contrató como asesor general para la FDA, donde presentó informes legales a favor de empresas farmacéuticas y contra las víctimas de los fármacos. He was the drug lobbyist lawyer, and then he became the general counsel of the FDA. I mean, they talk about having the wolf watch the chickens. Después de dejar la FDA, Daniel Troy volvió a la industria farmacéutica, donde ahora es vicepresidente superior y asesor general para el gigante farmacéutico GlaxoSmithKline. Esta es la atmósfera en la que los psiquiatras en la FDA le dieron aprobación a los fabricantes de fármacos para vender fármacos psicotrópicos. Pero supuestamente las pruebas clínicas no deben terminar aquí. Hay una etapa final de pruebas, la cuarta fase. La cuarta fase requiere que las empresas farmacéuticas hagan un seguimiento de los efectos secundarios que sin duda ocurren en el público general, mucho más allá de los muestreos reducidos de la tercera fase. La cantidad de efectos secundarios que surgirán ahora ha motivado a un grupo de defensa a alertar al público que la mayoría de los problemas de seguridad del fármaco no serán evidentes hasta que el fármaco haya estado en el mercado por lo menos 7 años. The meds are not tested long term before they get approval from the FDA. The studies tend to be a matter of weeks or a few months, but nothing looking at over the years. And the data that's coming in now from Europe and also in the United States is that the side effects are deadly.
En vez de tener una función de seguridad como vigilancia post-marketing, las pruebas clínicas de la cuarta fase se están volviendo a formular como investigación post-marketing y se les da un nuevo propósito diciendo que son medios para poner a prueba los fármacos psicotrópicos para trastornos psiquiátricos adicionales. Por ejemplo, el Zoloft, aprobado por la FDA en el 91 para tratar la depresión grave. Desde entonces, también se ha aprobado para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo, el de estrés postraumático, el disfórico premenstrual, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad social. En el 2005, el último año antes de que perdiera su patente, Zoloft tuvo beneficios brutos de $3,300 millones. Y como otros fármacos psicotrópicos, la mayor parte de esa suma es lucro puro. Por ejemplo, la fabricación de 100 pastillas de Xanax cuesta solo 2 centavos y medio, pero se comercializan en $136.79, un beneficio de más de 500,000%. Por esta razón, las empresas farmacéuticas tienen márgenes de beneficio de un 16%, el triple del promedio de la mayoría de las empresas. En el 2006, se pagó a directores generales de las 10 compañías farmacéuticas más importantes un promedio de $18 millones al año, casi 400 veces el ingreso de la familia estadounidense promedio. A los inversionistas también les agradan las empresas farmacéuticas que producen fármacos psicotrópicos, puesto que los psiquiatras nunca las recetan para curar los problemas mentales, sino para manejarlos, a menudo a lo largo de toda una vida. Los clientes de por vida tienen un fuerte impacto en el saldo final. Como el famoso comentario de un analista de la bolsa, el primer desastre es que mates a la gente, el segundo que la cures. Las acciones de las empresas farmacéuticas han sido una de las ganadoras más constantes de Wall Street y ampliamente consideradas una de las inversiones más rentables que uno podría realizar. En el 2002, el total de beneficios de las 10 empresas más importantes en Fortune 500 excedía los beneficios combinados de los otros 490 negocios. Y un descenso en los precios de las acciones farmacéuticas representaría grandes pérdidas para los inversionistas del mundo, y las inversiones tienen que protegerse. Con tanto dinero en juego, no es de extrañar que a los accionistas nunca se les diga la verdad sobre los fármacos en los que han invertido su dinero. No son conscientes de que la aprobación de la FDA no garantiza la seguridad de los fármacos y que las pruebas clínicas que justifican su aprobación a menudo se basan en falsedades y engaños. Pero una vez que el fármaco está aprobado, el siguiente reto es: ¿cómo convencer a los médicos que escriben recetas de que estos fármacos en realidad son seguros, eficaces y con muy pocos efectos secundarios, cuando las pruebas por la propia empresa farmacéutica demuestran que ese no es el caso? Como poderosas sustancias psicoactivas, los fármacos psicotrópicos están disponibles solo por medio de la receta de un médico. Así que, ¿cómo los psiquiatras y las empresas farmacéuticas consiguieron convencer a millones de médicos para recetarlas a cientos de millones de personas? Las empresas farmacéuticas están ansiosas de poner sus productos en el mercado tan pronto como sea posible. Esto es, después de todo, un negocio, y cada día puede representar millones. Para asegurarles al público y a los médicos generales que sus psicotrópicos, que no han sido analizados muy a fondo, son seguros, las empresas farmacéuticas no reparan en gastos para hacer que los psiquiatras los apoyen, y ellos están muy contentos de recibir el dinero. It's really quite an interesting marriage that the drug companies have with the medical profession, and psychiatry primarily is a strong arm of that. Esta relación surge en la Facultad de Medicina. You go to medical school and you learn that drugs are the answer. And then you go into residency and you're told about this whole armamentarium of psychotropic drugs. And if somebody's bipolar, you use this whole group of drugs. If someone's depressed, you use these drugs and so on. And that is the Bible. And when you're a believer, as psychiatrists are, in the Bible of psychiatry, you're in that box called psychiatry, you're not likely to stray unless you begin to think for yourself. Y una vez fuera de la Facultad de Medicina, a muchos de estos psiquiatras, verdaderos creyentes, los reclutan las empresas farmacéuticas y se les prepara como portavoces. They know then who are the psychiatrists who are most easily influenced, and they can then invest in those doctors, take those doctors to
whatever fancy resort to be educated about the latest, newest med. And those people then become the experts. They go and give the talks at the medical dinners at the fancy restaurants or at the drug-sponsored symposia at the American Psychiatric Association. They become the teachers in the residency training programs. Una vez que estos supuestos líderes de opinión clave les han hecho la campaña a los psiquiatras de su zona, luego pasan a los médicos generales para convencerles de que receten fármacos psicotrópicos. So you have the psychiatrist coming in now and teaching at an OBGYN convention. They'll give papers there, or they'll designed to address GPs and teach the GPs how to look for and diagnose these diseases and these illnesses. And again, the psychiatrist is, they're the ones who are going to know. Like in the medical profession, most of doctors will say, well, these guys are the specialists in the field. I'm going to listen to how they want me to do this so that I can do it in my own practice, and they'll follow that lead and that influence, all funded by the drug companies. La instrucción de los médicos se inicia en congresos médicos como estos, donde se imparten los cursos obligatorios de educación médica continua. CME, Continual Medical Education. I'm required once a year to have so many units of postgraduate training, and so I have to go to get my hours by approved training centers that the state recognizes, and those approved training centers are run by the drug companies. Pero lejos de ser educativos, estos congresos los producen a menudo firmas de educación médica profesional contratadas por empresas farmacéuticas. Y sus seminarios sobre fármacos psicotrópicos los dirigen comúnmente psiquiatras pagados por la empresa, quienes pueden llegar a recibir $2,500 por una sola conferencia. Most of the continual medical education conferences and courses are sponsored by pharmaceutical companies. And so I can guarantee you they're not going to have doctors talking about the risks of using their medications. El propósito de estos congresos es claro. Como uno de los textos del marketing de la empresa de educación médica expresa, cualquiera que sea la mezcla de la audiencia, tienes que motivarles para poder ejercer el máximo de influencia en el mercado. Podemos ayudarte a identificarles, llegarles e influir en su comportamiento. Como estrategia de marketing, CME funciona. En un estudio, los promedios de recetas que siguieron a los congresos de educación médica ascendieron hasta un 87% para un fármaco y un 272% para otro. No es una sorpresa que la industria farmacéutica gaste ahora hasta $1,000 millones por 371,000 eventos de este tipo cada año. And as long as they're making money, they're going to do everything they can to subsidize medical education, medical journals, postgraduate medical education, including the educating of psychiatrists, to use as many drugs as possible. Y los psiquiatras pagados para dar estas charlas se las arreglan muy bien. Un ejemplo pertinente, el Dr. Charles Nemeroff, de la Universidad Emory. Con profundos vínculos financieros con casi dos docenas de empresas farmacéuticas, el Dr. Nemeroff recibió $2,800,000 en dinero farmacéutico del 2000 al 2007. Cuando se reveló que había violado la ley federal al no informar de $1,200,000 de este dinero a su universidad, dimitió como presidente del Departamento de Psiquiatría de Emory. Pero el Dr. Nemeroff no dejó de dar charlas y realizar apariciones personales. También se le desenmascaró por tener vínculos financieros con la empresa a cuyo recurso médico él había hecho una crítica favorable en una revista psiquiátrica que él mismo editaba. En otra ocasión, contrató a 14 colegas de la Universidad de Emory para escribir artículos para un suplemento especial de la revista médica por la celebración del quinto aniversario de la introducción del antidepresivo Effexor. La revista de Nemeroff es un ejemplo de un problema muy grande. En un caso notable, el New England Journal of Medicine imprimió un artículo cuyos autores tenían tantos vínculos financieros con las empresas farmacéuticas que, debido a limitaciones de espacio, la revista se vio obligada a enumerarlos en su website. Impresos estos conflictos de dinero abarcaron tres páginas mecanografiadas a espacio simple. Pero la cosa va más allá. En muchos casos, revistas respetables han sido embaucadas para publicar estudios escritos por escritores fantasmas de las empresas farmacéuticas, pero atribuidos falsamente a psiquiatras prominentes a quienes se les paga hasta $20,000 por poner sus nombres en ellos. The pharmaceutical industry has set up companies that are educational companies, and they create papers
subpoenaed evidence has found these papers where on the top it'll say author question mark, i.e. they haven't yet decided who to invite to be the author of this scientific paper. Los escritos por personas que escriben algo que firma otro son muy comunes. Hasta un 50% de los artículos de investigación psiquiátrica están escritos por escritores fantasmas. A veces el psiquiatra al que se le paga para poner su nombre en el artículo apenas le ha echado un vistazo. Tomemos por ejemplo al psiquiatra Dr. David Donner, quien refrendó Paxil como el autor principal en un estudio de 1995 publicado en la revista europea de neuropsicofarmacología, solo para admitir más tarde que él no había revisado nunca ninguno de los datos reales del estudio, pero que en vez de eso firmó las reseñas. Incluso el dirigente principal de la FDA para la revisión de los ensayos clínicos de fármacos psiquiátricos, el psiquiatra Dr. Thomas Laughren, ha firmado repetidamente artículos escritos por escritores fantasmas de las empresas psiquiátricas que promocionan el uso de antidepresivos y antipsicóticos, psicotrópicos ahora etiquetados por la propia FDA como con alto riesgo de comportamiento suicida y muerte prematura. Aparte de su considerable influencia sobre los que formulan la política de la FDA, las empresas farmacéuticas ejercen un control extenso sobre los diarios psiquiátricos por medio de sustanciales presupuestos de propaganda. Every other page is a pharmaceutical ad that they pay for, and so they are the livelihood of the journals. That's how they get published. Medical journals are completely supported by the ads from drug companies. Without the ads, the journals would dwindle away. Doctors look to scientific publications as the objective source. It comes from this university, this research being done by these, you know, highly revered, very well-respected leaders in my industry. If I can't trust them, I mean, it's doctor to doctor. I'm not listening to those sales reps. That's different. This is doctor to doctor. You know, I'm listening to the big guy. And, you know, they've taken over that process. The scientific literature, now you just can't trust it. Hoy en día, entre dos tercios y tres cuartos de todos los ensayos clínicos publicados en diarios importantes son financiados por empresas farmacéuticas. Y para influenciar a los que recetan de forma aún más eficaz, las empresas farmacéuticas llegan a darle hasta $1,000,000 a las revistas por reimprimir ensayos favorables que luego pueden usar como herramientas de marketing que tienen un aspecto objetivo. Pero el financiamiento farmacéutico de la psiquiatría va incluso más allá de esto. Hasta que años de presión finalmente obligaron a una promesa de cambio reciente, la Conferencia Nacional de la APA era financiada en gran medida por empresas farmacéuticas, lo mismo que lo fueron sus esfuerzos de presión gubernamental. Pero las viejas costumbres no se pierden fácilmente. En la reciente convención de la APA, las empresas farmacéuticas estaban ahí, dando comida y dándole a los psiquiatras conferencias promocionales llamadas teatros del producto. And they get the vast majority of their funding for their associations, for their meetings, for everything from the pharmaceutical industry. So promoting pharmaceuticals is basically the only options that they have. Con los psiquiatras divulgando ya su evangelio farmacéutico en forma entusiasta al resto del campo médico, las empresas farmacéuticas también embisten a los médicos que recetan en otros flancos, usando ejércitos de representantes de ventas de la empresa farmacéutica. We always did a full frontal assault. So we always came in, our product's the best. Our product's the best, our product's the best. Are you gonna write it? Are you gonna write it? Are you gonna write scripts? You know, this was kind of our mentality. My job and my pay was based solely on my ability to push drugs through my territory. So if I wasn't moving enough prescriptions, if I wasn't moving enough pills through my territory, I was at risk of being fired, and on a lesser level, you know, I wasn't making the bonus money. The bottom line for you was, it was a business, you got paid, and you had to get as many prescriptions as you needed that doctor to write, and you did it however you could. Una forma de poner a la gente en los fármacos psicotrópicos es por medio de las muestras gratuitas. Estas no las proporcionan los fabricantes de fármacos psicotrópicos debido a un sentido de amor al prójimo. Tienen la intención de poner al paciente en un régimen de fármacos del que no pueda salirse. Samples sitting on a shelf encourages a doctor to give that drug away and then to write an accompanying prescription for that, which will be later filled at the pharmacy. And that's what doctors wanted, to be able to not only have the samples, but give them to their friends, their family, lots to the patients, because they know if they gave the samples, you had a higher incidence of being able to prescribe, the doctors would prescribe your product. You're getting the physician comfortable with the drug, and you're getting the consumer comfortable with the drug. So let's say when the
the trial's over and the free drug's gone for the trial, what's the doctor gonna do? Is he gonna write a prescription of another product? Not if the patient's doing fine. You never wanna rock the boat. The industry and the companies fully understand that if you can get those drug samples into a doctor's hand, you're going to be able to get prescriptions out of that doctor. They're actually a very effective marketing tool, and there's quite a large percentage of the marketing budget that goes into the distribution of samples. En el 2003, los representantes de ventas farmacéuticas entregaron $16,400,000 en muestras gratuitas. Y para venderlas aún con más facilidad, los representantes de ventas tienen otra arma oculta: información de prescripciones compradas en farmacias, información que obtienen empresas de seguimiento de recetas. You'd get a list with like Dr. XYZ, Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa, and it would tell you how many scripts, give or take, let's say 10, per month or per week that physician was writing of those products. So we knew everything about our doctors. Which ones were the most valuable, which ones to spend the most time on, and what we needed to do, and where their weak spots were. So it was very valuable in that you frequently, as the sales rep, knew better what the doctor was actually doing than the doctor did himself, because he wasn't tracking his own prescriptions. La industria farmacéutica gasta ahora $22,000,000,000 al año haciendo marketing a médicos para aumentar las recetas, un pasmoso 90% de su presupuesto de marketing. Y esta inversión ha redituado. Hoy en día, los fármacos psicotrópicos son un negocio de miles y miles de millones, con más de 2/3 recetados por médicos generales. Pero los psiquiatras son los que están a la vanguardia, haciendo correr la voz. Y cuando el uso de fármacos psicotrópicos se cuestiona o recibe mala publicidad, líderes de opinión psiquiátricos pagados desvían los ataques y desacreditan a los críticos. O simplemente pueden usar su posición para hacer que el problema se vaya. Un ejemplo que viene al caso, el doctor en psiquiatría Daniel Casey, presidente del primer consejo asesor de la FDA, que se reunió en 1991 para decidir si una etiqueta de aviso sobre el aumento en el riesgo de suicidio debería añadirse a la etiqueta de Prozac. En la audiencia, un miembro de familia tras otro se presentó para mostrar cómo el Prozac había perjudicado a sus niños y seres queridos. Al final, sin embargo, el doctor Casey y sus colegas votaron en contra de la etiqueta, citando falta de pruebas. Pero lo que muchos en la audiencia no sabían es que 5 personas del panel de 9 miembros tenían vínculos financieros significativos con empresas farmacéuticas. El propio Casey se convirtió en el presidente de un panel asesor de la FDA que votó la aprobación de otro antidepresivo, Zoloft, más tarde ese mismo año. Y pronto se convirtió en uno de los oradores más solicitados en pro del Zoloft. Pero la corrupción va más allá incluso de los psiquiatras en la FDA. A directores de instituciones psiquiátricas importantes les pagan considerablemente las empresas farmacéuticas, como el delegado del director del Instituto Psiquiátrico de Nueva York, quien en un año recibió $140,000. Incluso los organismos gubernamentales no están inmunes al conflicto de intereses. En el 2006, el estado de Texas llevó a juicio al fabricante de fármacos Janssen por llevar en avión a los dirigentes de salud mental pertenecientes al estado a otros estados a lo largo de la nación para promocionar su fármaco Risperdal. Eso incluía beneficios, gastos de viaje y honorarios por discursos. Incluso en el nivel federal, el jefe de psiquiatría geriátrica en el Instituto de Salud Mental Nacional de Estados Unidos fue condenado ese mismo año por aceptar y no revelar más de $250,000 de las empresas farmacéuticas como intercambio por consultas, anticipos y gastos de viaje. El resultado de estas campañas de educación de médicos pagadas por compañías farmacéuticas es una explosión en la prescripción de fármacos psicotrópicos, no solo escritos por médicos, sino por muchos otros. I know some practitioners start people on drugs, on the antidepressants. There's unfortunately, a nurse practitioner that does it, and she's not supposed to. It's not in her protocol. Another nurse practitioner I work with has told me that she keeps doing it. It's gotten to the point where you have nurse practitioners, physician's assistants. There are times when that child doesn't even see a doctor, and we're seeing these prescriptions written for. And at best, the doctor may sign off on the bottom of that prescription. Los profesionales médicos en todo el mundo están dando fármacos psicotrópicos aparentemente con pocos reparos, porque los expertos en el campo les han asegurado que son seguras y necesarias. Los psiquiatras. The psychiatric community is completely responsible for the widespread use of psychotropic drugs.
They're the ones writing the scripts to the large extent, and they're the ones that are proclaiming their supposed beneficial effects, and I think they're sketchy. The evidence isn't good, and the side effects are horrible. The psychiatrists are the facilitator of the diseases, and therefore the prescriptions. Hoy en día, incluso las organizaciones psiquiátricas oficiales no refutan que la asociación entre la psiquiatría y las empresas farmacéuticas para promocionar fármacos psicotrópicos a doctores es significante y casi imposible de evitar. Pero muy pronto, esta asociación se dio cuenta de que promocionar a los médicos no era suficiente. ¿Cómo podían llegar a su objetivo demográfico, el consumidor final, y llevarles a las consultas para exigir esos fármacos? A mediados de los 70, Henry Gadsden, director de Merck, una de las corporaciones farmacéuticas más grandes del mundo, le dijo a la revista Fortune que quería que su empresa fuera más como el fabricante de chicles Wrigley y venderle a todo el mundo, incluso a gente sana. ¿Se ha hecho realidad el sueño de Gadsden? ¿Está el marketing dirigiendo ahora la maquinaria de una de las industrias más lucrativas de la Tierra? ¿Se están comercializando los fármacos psicotrópicos como el chicle? Los fármacos psicotrópicos se están comercializando en dos frentes. El primero es por medio de campañas de ventas dirigidas a médicos, psiquiatras y a otros que recetan. En un segundo flanco, los fármacos se promocionan enérgicamente a los consumidores, a ti. Hasta hace poco, sin embargo, era raro ver un anuncio de fármaco en la televisión, porque según la ley, las empresas tienen que enumerar todos los efectos secundarios, una lista demasiado larga para un anuncio de 30 o 60 segundos. Pero en 1997, los grupos de presión de las empresas de fármacos hicieron que el Congreso de Estados Unidos relajara esta regla y les permitiera mencionar solo algunos de los efectos secundarios. Con este simple cambio, anunciar fármacos psicotrópicos en la televisión norteamericana de pronto se hizo posible. Y esto abrió las compuertas a un torrente de anuncios que ascendió de $595 millones al año en 1996 a $4,700 millones hoy en día, un aumento de casi el 700%. The directed consumer advertising on television, they don't give that message that in order to be healthy, you need to be off drugs. They don't give you that message. They give you the message that, oh, you have a problem, you have an issue, here's a drug that'll fix you. Y un montón de dinero hace que este mensaje llegue. El televidente promedio americano llega a ver hasta 16 horas de anuncios de fármacos al año. The pharmaceutical industry reaches right into our living room on a daily basis and tries to convince us that we have this problem that they can solve with a pill. That's dangerous. If you watch any primetime TV, if you watch any primetime news, you're going to get multiple advertisements for whatever the current med is of choice. On television, there are ads now that say, you have got this condition and you're feeling miserable. Ask your doctor to give you this pill. Take this pill, it's over the counter. We're being taught, our society really pushes the idea of quick, simple answers. Ask your doctor if Abilify is right for you. Ask your doctor about Cymbalta. Talk to your doctor about Zoloft. Ask your doctor about Prestige. Ask your doctor if it's right. Talk to your doctor. Talk to your doctor about the risks and benefits of adding Abilify. If you can convince somebody that they've got a medical or biological problem, that the only thing that solves it is a pill, stands to reason you're going to sell more pills. Para ver lo eficaz que es esta estrategia de marketing de Pregúntele a su médico, un estudio patrocinado por el Instituto Nacional de Salud Mental en el 2005 envió actores entrenados a consultorios de médicos y psiquiatras declarando estar deprimidos y solicitando un antidepresivo concreto. 50% de ellos recibieron una receta para el fármaco concreto que pedían, e incluso si el actor no pedía ningún fármaco psicotrópico en absoluto, se le daba una prescripción una tercera parte de las veces. The doctors feel tremendously pressured to please the patient, to prescribe what the patient is asking for. Nobody likes being labeled
as the doc who didn't do anything for me. The doctor is a businessman, and he knows that if he doesn't fulfill that patient's request, there's a probability that that patient will go elsewhere because he'll find somebody that's willing to prescribe that drug. It should be the doctor's choice. It should be the doctor's evaluation driving the use of any medication. It shouldn't be giving a patient the opportunity to see something on TV and come in and ask for it by name, because doctors then are immediately put in a situation where they feel pressured to pull out the prescription pad, whereas they should have come to that conclusion based on their actual clinical data. Pero hacer que el paciente llegue y pida fármacos psicotrópicos para enfermedades que no existen le ha quitado el poder de las manos a los médicos. Y esto se ha hecho por medio de campañas de marketing de fármacos psiquiátricos que llenan los cofres de los puntos de venta de los medios de comunicación. Los anuncios de fármacos en la televisión, por ejemplo, representan el 55% del presupuesto de publicidad directa al consumidor de la industria farmacéutica. Y las estimaciones muestran que si estos anuncios televisivos se prohibieran alguna vez, las ventas por receta solo en Estados Unidos se desplomarían en 10 mil millones de dólares. Las revistas y otros medios impresos también dependen de otras empresas farmacéuticas para la mayor parte de sus dólares de propaganda, más de 1.800 millones de dólares al año. ¿Pero es esto algo bueno? ¿Estas cantidades masivas de ingresos por anuncios distorsionan lo que vemos en los medios? You know, obviously the advertising pays for the television programs. So the real money is in the advertising, not in the television program. So that's where the money is. I don't know of too many magazines that want to run huge advertisements blasting the drug companies that are paying for the magazine on the next page. They're going to take a lot of heat, and people are going to pull their ads if they start doing that. So again, you have a huge conflict of interest at play with the mass media. Esta asociación entre la industria farmacéutica y los medios de comunicación también se extiende a los anuncios de servicio público que promocionan la enfermedad psiquiátrica. Americans living with schizophrenia. Kids with ADHD or you have postpartum depression. Still dealing with depression? It could be your time for change. A los psiquiatras se les presenta promocionando fármacos en estrenos de noticias en video, los cuales sencillamente parecen informes de noticias en TV, pero que en realidad son anuncios de marketing producidos por la compañía farmacéutica. En las entrevistas de noticias, los expertos vienen de los departamentos de oradores de empresas farmacéuticas y esos psiquiatras raramente revelan sus lazos financieros. Como resultado, los segmentos de la asistencia a la salud mental en los medios de comunicación raramente se desvían de la línea compartida con la psiquiatría. Los fármacos psicotrópicos se mencionan en películas y en la televisión, tales como Prozac en la serie de TV The Sopranos y Zoloft, un producto colocado en la película El Sexto Sentido. Esta montaña de marketing no está solo confinada a los medios de difusión radiotelevisivos. Los medios impresos están inundados con propaganda de fármacos disfrazada de noticias e información. All you have to do is look at any accepted magazine in America today, whether it be an even a woman's journal or a men's journal, there's always some type of pharmaceutical product that's being focused. And they've gone so far as to give away free samples. All you have to do is write in this coupon. Y el mensaje del fármaco psiquiátrico ha llegado a infiltrarse incluso en la radio pública financiada por el contribuyente. Por ejemplo, el psiquiatra Frederick Goodwin presentó un programa de entrevistas durante años donde defendía el uso de los fármacos psicotrópicos. Como oiremos hoy, el doctor Goodwin le aseguró a sus oyentes, los tratamientos modernos, los estabilizadores del estado de ánimo en particular, han demostrado ser tanto seguros como eficaces en los niños bipolares. Lo que no dijo era que la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline le pagaría $2,500 por dar una conferencia esa misma noche promocionando su fármaco estabilizador del ánimo, Lamictal. Y había más. La misma semana que el Dr. Goodwin le dijo a las audiencias de radio que no hay pruebas científicas creíbles que relacionen los antidepresivos con la violencia o el suicidio, se llevó una tajada de $20,000 de Glaxo. Glaxo había admitido ya que había ocultado estudios que revelaban que su antidepresivo Paxil aumentaba el riesgo de suicidio. Una investigación subsiguiente reveló que Goodwin no había informado más de $1,300,000 en ingreso proveniente de la empresa farmacéutica. Podría ser que este nivel de conflicto de intereses estuviera impidiendo que los medios de comunicación comerciales revelaran toda la verdad sobre los fármacos psicotrópicos. As long as we have direct consumer advertising and the marketing dollars of the pharmaceutical companies put into it, you will not hear a companion story or any information about a
a school shooter or a person who went to their work and killed all their family members and friends, you will never hear whether or not they were on a medication. What you will hear is how depressed they were. And you'll have consultant after consultant and psychiatrist after psychiatrist coming up and being interviewed to discuss how mentally screwed up this person was and how they weren't doing their treatment the way they were supposed to, or they didn't seek treatment when they should have. Esta historia ha protegido a los psiquiatras y a sus fármacos durante décadas. Para entender por qué uno lo oye tan a menudo, no tiene que mirar más allá del balance final esencial. Como partes de grandes gigantes corporativos, las compañías de los medios de comunicación hoy en día están en el asunto de hacer dinero. Y para sus directores generales, mantener los precios de sus acciones elevados es parte de la descripción y deberes de sus trabajos. Y cuando el dinero de publicidad farmacéutico está en tu flujo sanguíneo, hay poca posibilidad de que vayas a complicar el asunto. Con las fuentes tradicionales comprometidas así, uno podría preguntarse si la información que recibe sobre los fármacos psicotrópicos es realmente toda la historia. Pero, ¿qué pasa con el Internet? Bueno, los psiquiatras y las empresas farmacéuticas ya están promocionando los fármacos psicotrópicos en el ciberespacio, también con muy pocas restricciones. If a patient goes online and looks up a drug and puts in a drug's name, and there'll be a bunch of sites that come up, many of those sites will be funded by the drug companies, but you won't be able to tell from the site. You'd have to, you know, dig up, if at all, you may have no idea that that site was funded at all by the drug company. Especially those ones like Ask a Doctor, those are definitely drug company driven. A través de cada punto de salida de comunicación que pueden influir, los psiquiatras y las empresas farmacéuticas trabajan en equipo para repetir este mensaje único y sin tregua. Estás enfermo. Tenemos la respuesta. Y pregúntale a tu médico. Las mujeres son un objetivo especial para estas campañas, tanto por medio de las revistas como por los programas de entrevistas diurnos. Esto parece funcionar con casi dos tercios de todos los fármacos psicotrópicos ingeridos por mujeres. We don't get the full truth because the media is owned by Big Pharma. You just turn on your radio or open your newspaper and you'll find ads. They're not going to bite the hand that feeds them. They don't tell the truth. It's a vicious cycle because the more these drugs are marketed, the more people want to take them, the more money goes to pharma to market more drugs. Pero a pesar de su éxito, los psiquiatras y las empresas farmacéuticas para las que trabajan no están satisfechos solo con campañas de medios de comunicación. Así que su siguiente estrategia es, ¿cómo convences todavía a más gente para que tome fármacos psicotrópicos mientras te mantienes como una influencia oculta? Las empresas farmacéuticas se gastan miles de millones cada año para promocionar su última droga. Esos esfuerzos son obvios. Pero hay formas ocultas en que los psiquiatras y las empresas farmacéuticas pueden hacer que tú le preguntes a tu médico sin que tú lo sepas siquiera. Podría parecer imposible que pudiera crearse un antojo por los fármacos psicotrópicos sin que uno siquiera fuera consciente de ello. ¿Podría ser eso verdad? Bueno, si sabes qué buscar, encontrarás campañas de marketing de fármacos prácticamente en todas partes. En hospitales, los programas que promocionan a los psicotrópicos se emiten por cadenas como el canal del paciente en circuitos cerrados de televisión. Se pueden encontrar en libros para niños como Brandon y el oso bipolar, donde a un muchachito se le dice que sus sentimientos los causan compuestos químicos en su cerebro que pueden controlarse con buena medicina. Hay programas de concientización de la salud mental que hacen giras por los campos universitarios para promocionar chequeos de salud mental. Otra promoción oculta atrajo a unas chicas de preparatoria a una conferencia sobre trastornos alimenticios para venderles Zoloft. ¿De dónde salen estas campañas? Muchas de ellas vienen de grupos pantalla de la industria dirigidos por psiquiatras, pero con una pose de grupos compasivos de apoyo al paciente. A group that's focused on people who get depressed, or, you know, these support groups. Those are all also funded by and driven by, in large part, the drug companies. The fact that they're being, you know, highly funded by the drug companies puts into question, you know, the information that they're providing. De hecho, una encuesta global estima que dos tercios de todos los grupos de defensa del paciente dependen de empresas farmacéuticas o fabricantes de artilugios para por lo menos algo de sus ingresos.
A través de entrevistas en los medios, anuncios de servicio público y eventos promocionales, los grupos pantalla de la psiquiatría predican que al menos un cuarto de todos los habitantes están mentalmente enfermos. Tú también podrías estarlo, y no hay nada que puedas hacer al respecto salvo tomar psicotrópicos por el resto de tu vida. Y de todos los programas que usan para que la gente empiece con estas drogas, uno de los que más éxito tiene y suena más benévolo es la campaña de test de salud mental. Todo empieza con los psiquiatras y sus tests basados muy ampliamente en el DSM, que abarcan situaciones normales de la vida como la tristeza, el nerviosismo y la soledad ocasional. Because the symptoms are so subjective and the way they decide to describe it, everybody's got depression. So then they started targeting the kids and doing this at schools, and they implemented it through the school process of coming to the schools and having depression screening days. People would come in and they'd fill out these questionnaires and, oh yeah, you've got it. Brought in quite a few new customers. Pero con estadísticas que demuestran que más de un cuarto de los que hacen esos tests en miles de lugares de test, después empiezan a tomar antidepresivos. Es difícil ver estos tests como ninguna otra cosa que una oportunidad de marketing espectacular. Uno de esos grupos pantalla, la Corporación Test para la Salud Mental, patrocina campañas, el Día Nacional de los Tests para la Depresión, con encuestas simples para detectar gente con enfermedades mentales. Pero lo que no se revela es que los tests para la salud mental han recibido un total de casi 5 millones de dólares, por lo menos, de 7 empresas farmacéuticas, todas ellas fabricantes de fármacos psicotrópicos que se les dan a los niños. De toda la demografía, estas empresas de test de salud mental se centran especialmente en los adolescentes. Los Teen Screen es el mayor programa de test en el mundo. Un programa nacional de Estados Unidos bajo el disfraz de prevención del suicidio, centrado en estudiantes de preparatoria. Estos tests se desarrollaron por el Dr. David Schaffer, un psiquiatra con fuertes vínculos con la industria farmacéutica. Teen Screen is a series of questions that take about 10 minutes for kids to answer. It's targeted at high school kids. On the Teen Screen case, it asks, do you sometimes feel like other people have an easier life, or, you know, do sometimes you feel bad about yourself and other times you feel good about yourself? Well, given where you are in that particular day and what's happened, you're going to answer that differently. Once this test comes back that the child answered it based on how his emotions were at that very moment, that information gets passed back to the school, possibly the guidance counselor, adjustment counselor, or the school counselor herself, and that child is then referred on to mental health agency. Y los estudios muestran ahora que una vez frente a un psiquiatra, a 9 de cada 10 niños se les prescribe un fármaco psicotrópico. Usando un lenguaje alarmista y estadísticas engañosas, el Teen Screen intenta asustar a los padres temerosos de que su hijo pueda tener tendencias suicidas. Pero una mirada más de cerca revela que esto no es un programa de prevención del suicidio en lo más mínimo, sino una campaña de marketing farmacéutico. Y este marketing y su amplia red de diagnóstico crea un gran promedio de lo que se conoce como positivos falsos. Según la propia admisión de Schaffer, al 84% de todos los estudiantes que hacen el test se les etiquetó falsamente con tendencias suicidas. De manera previsible, muchos padres ven al Teen Screen con suspicacia. Para evitar esto, el personal de Teen Screen le ha ofrecido a los niños incentivos tales como cupones para el cine o pizza gratis para motivarles a conseguir la firma de sus padres o un impreso de consentimiento. Para eliminar la objeción de los padres, Teen Screen ha instituido incluso una política de consentimiento pasivo, por la cual si los padres no se oponen formalmente por escrito, se supone que el niño tiene permiso para que se le hagan los test. Typically, the permission slip that comes home is a permission slip that if you don't sign it, they will give the children the screening anyway. Y para muchos que terminan el cuestionario de los tests, los resultados pueden ser desoladores. En Colorado, Teen Screen etiquetó a más de la mitad de todos los colegiales como en riesgo de suicidio. A pesar del estudio gubernamental que indicaba una proporción de menos de 1 entre 10,000 suicidios de adolescentes, mucho menos posibilidades que de ser alcanzado por un rayo. De hecho, en la última década, el índice de suicidio de los adolescentes estadounidenses no se ha elevado, sino que se ha reducido en un 25%. There's no data that supports that, you know, doing something like a Teen Screen is actually going to reduce suicides.
they themselves have indicated that the numbers are so small, the suicide rate is so small, that, you know, you can't really get an accurate read on whether it works or not. Además de eso, hay pruebas ahora que lejos de impedir el suicidio, los programas de test pueden de hecho causarlos. El presidente del Instituto Nacional del Consorcio de Investigación de Salud Mental concluyó: era más probable que los participantes consideraran el suicidio como una solución a un problema después del programa que antes del programa. Y la investigación ha mostrado que una vez que les empiezas a dar fármacos psicotrópicos, los niños tienden a no solo considerar el suicidio, sino que de hecho lo llevan a cabo. You may have more people that are so distraught by the way they are when they're under the influence of the drug that they do commit suicide. And I think it's entirely possible that they're not, instead of saving lives, they're going to be losing lives to suicide. Sin ninguna prueba de la eficacia por un lado y un inconveniente inmenso por el otro, Teen Screen todavía se realiza en 43 estados en más de 500 lugares. Pero no es el único programa de test dirigido a los niños. El Sistema de Vigilancia del Comportamiento Juvenil Peligroso administra un test de 35 minutos en por lo menos 45 estados. Otro más, la Corporación Indicadores de Suicidio ha hecho test a miles de niños en 3.500 colegios en Estados Unidos. También están fuertemente respaldados por dinero farmacéutico. Y hasta ahora, para los psiquiatras y empresas farmacéuticas, ha sido una inversión magnífica. Throwing out a net in doing a typical teen screen or any type of mass assessment, we now have increased our client population tenfold. By kids who need to be either seen by a therapist and or seen by a psychiatrist. Internet es otra fuente fértil de clientes nuevos. Tomemos por ejemplo el cuestionario de salud del paciente, una lista de verificación de 16 ítems que le permite a cualquiera autodiagnosticarse con depresión en menos de 8 minutos. Uno de los que desarrollaron el cuestionario fue el psiquiatra Dr. Robert Spitzer, artífice del DSM-3, cuyos derechos de autor son propiedad de Pfizer, la mayor empresa farmacéutica del mundo y el fabricante del antidepresivo Zoloft. Está también una versión de dos preguntas que puede llevar menos de un minuto para poder aconsejarte. Pregúntale a tu médico. Los cuestionarios de test en línea abundan y verifican categorías de enfermedad psiquiátrica potenciales como el trastorno bipolar, TDAH, narcisismo, problemas de autoestima, trastornos alimenticios, adicción al sexo. We all have ups and downs because that's what normal life is. If you administer the screening on those times where you have down, you're going to be labeled as having a mental health issue. Where if you took the same screening later, you may not be, but you've already been labeled that way. And that's the danger of that. Y la etiqueta dura toda una vida. Hasta ahora, las campañas de test se han limitado a los que querían participar. Pero, ¿y si los tests ya no fueran voluntarios? ¿Conduciría esto a un aumento del suministro de fármacos? Los psiquiatras insisten en que un test de salud mental sería beneficioso para todos. Pero, ¿es esto cierto? ¿Y cuáles son los riesgos? En el 2003, un grupo de asesoramiento presidencial conocido como la Comisión Nueva Libertad para la Salud Mental publicó un programa exhaustivo con su estrategia de realizar test en importantes áreas de la sociedad americana por cualquier señal de enfermedad mental. Algunas de sus metas incluían programas que crean detección temprana de la enfermedad mental, aumentar el papel de los colegios en la diagnosis y tratamiento de los problemas mentales, y la expansión del uso de los tests de salud mental más allá del diván del psiquiatra y en los consultorios de los médicos generales. It's going to screen the population for mental health. The whole population. They're going to do it by stages, starting with school children, of course. Hasta ahora, los test de salud mental obligatorios no son aún una realidad, salvo para unas pequeñas áreas de la sociedad. Una de ellas consiste en la más impotente y más privada de derechos de todos, el albergue para niños. A child goes into foster care, they label the child with some kind of a psychological problem. The child is immediately sent to therapy. Well, the therapist will say, well, I believe the child needs to be on something. So they recommend
that the child see a psychiatrist to have the drug administered. Out of the 60, 65 families that I see, I mean, easily 90% of the kids they have the mental health diagnosis to begin with. If they get it from a psychiatrist, it almost always comes with meds. And I think that we see identified as at-risk kids in the community, and we see some of the most intense situations. And a lot of them are on 4 or 5 different meds. I've seen children that the day they're taken out of their parents' custody and placed into state custody, actually seem happy, healthy, vibrant, energetic. And then, 2 months later, after they've begun taking these medications, they are very slow. They are zombie-like, is the best way to describe it. Hoy todos los niños que entran en el sistema de albergues de Texas reciben test de salud mental. El resultado, el 60% de la población de niños en albergue del estado se ha diagnosticado y se le ha puesto en por lo menos un fármaco psiquiátrico, incluyendo algunos niños tan pequeños como de 3 años. Y es peor en otros estados. En Massachusetts, por ejemplo, a 2/3 de los niños bajo cuidado estatal se les trata por enfermedad mental. Nacionalmente, a los niños en el sistema de albergue se les droga a un ritmo más allá del triple del índice de la población infantil en general, como es el caso del niño en albergue de 7 años, Gabriel Myers, que tomaba 2 poderosos fármacos psicotrópicos, uno con un aviso de la FDA por causar pensamientos suicidas en los niños, cuando se colgó con la manguera de la ducha. Otro segmento del mercado son los soldados en servicio activo, a quienes se les hacen test como una cosa de rutina en las clínicas militares, se les califica con un trastorno mental y se les dan fármacos poderosos que potencialmente inducen a la violencia. Iraq wasn't like Vietnam. There weren't illegal drugs everywhere. But there were drugs everywhere because, every guy on post, they knew all they needed to do was go down and see the combat stress unit, the shrink, and he was the drug dealer on post for us. Almost everybody that saw the body or was experienced the event were put on some sort of psychotropic medication. Some bases where my friends were at, my fellow veterans were at, everyone, the whole platoon was on drugs. I would say about 75% of active duty military is addicted to some type of psychotropic drug. You could walk around a military barracks and you ask someone for some Prozac, and somebody's got some Prozac or some Xanax or some Zoloft. I've got friends who were in the Army with me who are now dependent on Zoloft and psychotropic drugs just because they got used to it in Iraq and they didn't ever want to get off it, and now they're dependent on it and addicted to it. We have huge numbers of military people on antidepressants, and instead of the suicide rate going down, which you'd expect if the drugs were effective, the suicide rate is going up. This last January, we had more soldiers commit suicide than we had die in combat. And what's not being brought out much yet is the fact that the large majority of these soldiers were on these drugs. We're drugging the military at a rate we've never, ever seen before. Y esto es solo el principio. Los programas de test de salud mental para los militares se planean para 43 clínicas en 15 bases por todo Estados Unidos, Alemania e Italia. Los estudios revelan que hasta el 12% de los que prestan servicio en Irak y el 17% de los que están en Afganistán toman algún tipo de antidepresivo o pastilla para dormir, un total de 20,000 miembros en servicio. Pero esta cifra palidece en comparación con las cifras de mujeres embarazadas o en la etapa postnatal, que podrían ser drogadas si las leyes de test psiquiátricos obligatorios se hicieran una realidad. When a woman is pregnant, right during the pregnancy, specifically right afterwards, her hormones are changing and sometimes raging. And to screen them and call it mental illness, if they have any type of emotional issues in any way, shape, or form, is utterly ludicrous. Incluso sin leyes que lo impongan, madres futuras podrían recibir test para enfermedades mentales y ni siquiera saberlo. Aquí hay algunas mujeres encuestadas al salir de los consultorios de sus médicos. Have you ever been screened for mental illness? I have not been screened for mental illness. No, I've never been screened for any mental illness. I don't remember any pre-screening. I have not been. No. No? Have you ever been screened for any mental illness? No, I have not been screened for any mental illness. Did your OBGYN or gynecologist have you fill out a questionnaire that contains psychological questions?
Yes, my OBGYN did give me a questionnaire that has psychological questions. I've never been screened for mental illness. Yes, I would say the first time I went to see my OBGYN, I did fill out questionnaires about even family medical history, my medical history, my mental state. I've not been screened for any mental illness or depression. I took a questionnaire in my 6-week checkup, and it basically asked me about if I was crying, if I felt depressed. Yeah, it was a questionnaire about depression. If you're depressed, or if you had any history of depression. Are you happy with your normal day? Are you happy about being pregnant? Have you ever hurt yourself? Are you happy? If I feel like hurting someone, if I was angry. Do mental illness run in your family? You know, it was very noticeable to me after the pregnancy that they're actually fishing for the postpartum depression. When I was pregnant with my daughter, before I had her, I had to take postpartum depression medicine from my 7th month on to my 9th month. ¿Y hacia dónde conducen estos tests? A programas como la poco conocida estratagema para drogar a la gente formulada originalmente en Texas en el 95, llamada Proyecto Algorítmico de Medicación de Texas, o TMAP. TMAP is a program that was originated starting in the 90s, a collaborative group of doctors from University of Texas and the Texas Department of Mental Health and Mental Retardation. And what it was supposed to do was come up with the best practice for treating mental illness. Usando financiación de investigación de 11 empresas farmacéuticas distintas, este panel, dominado por psiquiatras, creó un diagrama de flujos paso a paso que requería que se prescribieran solo los más recientes y más caros fármacos para los pacientes con problemas mentales. Y si uno de estos psicotrópicos no funcionara, los médicos estaban obligados a usar otro que fuera caro. Y si no funcionaba ninguno, el paso siguiente sería el tratamiento de electrochoque. Pero los que dirigen TMAP estaban ocultando un conflicto de interés de magnitud. They didn't disclose that the researchers that were all involved in creating this, almost every single one of them had financial relationships with the pharmaceutical companies. Pero Texas no es el único estado con problemas de corrupción. Alan Jones era un investigador de la Oficina del Inspector General de Pensilvania. I learned that these monies were all coming in to the state to support and to promote a program called TMAP, the Texas Medication Algorithm Project. And so my concern was piqued very quickly that there was at least one state official who might be inappropriately receiving and dispersing monies from drug companies. They called it PenMAP, but it was based entirely on the TMAP model. Also very quickly, I learned that there were other state employees who were serving on advisory boards financed through various pharmaceutical companies and other state employees who were accepting honorariums personally, directly, from drug companies for speaking in their state capacities or official capacities. That's a felony in Pennsylvania. But I saw there was a much bigger picture and attempted to surface that bigger picture and was consistently told to back off. I was told that drug companies write checks to politicians on both sides of the aisle. Back off. You will not expand this investigation into the drug companies. Continue to press the investigation, much of it on my own time at this point. I became increasingly alarmed that all of the drugs recommended by the TMAP program were exclusively the new patented atypical antipsychotics for schizophrenia, and all of the brand new patented SSRI antidepressants. None of it added up. When it became obvious to me that my investigation was not going to be permitted to continue, and it became obvious to the Inspector General's office that I was not going to stop, I was removed from lead investigator on the case. They threatened me with loss of career, with loss of job, with loss of reputation, essentially. A pesar de la investigación que resultó en la condena del farmacéutico en jefe de Pensilvania, TMAP y otras ramificaciones como PenMAP se extendieron por todo el país, generando miles de millones de dólares en ventas de fármacos. Pero el chance psiquiátrico viene con un costo público muy grande. En el 2001, TMAP y su equivalente para los niños, CMAP, llevó a la bancarrota al programa de Medicaid de Texas y a los sistemas de salud mental y penitenciario del estado. Así que, ¿qué es lo que vemos en el cuadro final?
un programa de test de salud mental del gobierno, financiado por el contribuyente, en donde a cada persona que los psiquiatras juzgan con enfermedad mental, le dan poderosos fármacos psicotrópicos peligrosos y muy caros. Y si no funcionan, se les da tratamiento de electrochoque. They're going to start with school children on the New Freedom Initiative. Then they're going to move it to senior citizen nursing homes. Then they're going to move it to, of course, military. And then parents. By the time you're 18, you've been screened in utero when you were an infant. You were screened as an infant when you first came out. You were screened in your, you know, daycare. You were screened then at school. You were screened at the pediatrician's office. You're screened in high school. You're screened over and over again. And to sit there and pass laws requiring that people be screened and drugged based on screening under state law or federal law is really, it's criminal. It should not be done. They're marketing this madness all over this country, and we are actually becoming an example for the rest of the world. So we're, again, the poster child, if you will, and so the rest of the world's spending more and more on drugs. I don't know that there was ever a time in the history of the world where people have been drugged to the extent of what we're seeing today. The reality is, if you look at the overall picture, I don't see these drugs helping us make a better society. We see it in the military, we see it in our children, we see it in the schools. These drugs are not working to make a better society. Y con las campañas de marketing de las enfermedades mentales ocultas yendo a toda marcha, ¿qué les pasa a los pacientes una vez diagnosticados y entregados a la máquina de medicación psicotrópica? Si los psiquiatras y las empresas farmacéuticas venden los fármacos como seguros y eficaces, ¿por qué vemos un aumento alarmante en los efectos secundarios que informan los consumidores? ¿Qué es lo que los psiquiatras no nos dicen? Todos los fármacos crean cambios biológicos en el cuerpo humano. En la medicina general, los cambios que son intencionales se llaman efectos principales. Los que no lo son se llaman efectos secundarios. Ningún fármaco carece de efectos secundarios o de otro tipo. Pero con los fármacos psiquiátricos que afectan los delicados procesos cerebrales, todos los efectos, incluso los efectos principales, pueden ser arriesgados, impredecibles y a veces irreversibles. And all these medications that are apparently supposed to be act as a magic pill, they're finding they all of them have side effects that, you know, could put the patient in harm's way just as well as it could help them. Así que, ¿qué son estos fármacos y cómo funcionan? Para encontrar la respuesta, deberías poder encontrar la mayor parte de esta información en el folleto del fármaco. En el folleto se encuentra el mecanismo de acción, la explicación del fabricante del fármaco sobre cómo funciona este en el cuerpo. Tomemos por ejemplo los antibióticos, fármacos que se han usado durante más de 50 años como cura para enfermedades infecciosas como el tétano, la tuberculosis y la inflamación de garganta. Su mecanismo de acción es bien conocido. Los antibióticos impiden la actividad celular de las bacterias, inhibiendo así su crecimiento o destruyéndolas completamente. Pero con los psicotrópicos, lo que los fabricantes de fármacos dicen en sus propios paquetes es que su mecanismo de acción se desconoce. Most of the medications that are given to clients, whether SSRI medications or their antipsychotics, a lot of the pharmacology of these medications, they don't even know how they work in the first place. Pero se ha notado que hay un efecto secundario principal de los psicotrópicos que es común a todos. Most medication and psychotropic medication I've noticed tends to flatten the things, so that while you're decreasing the depression, you're also decreasing the joy. And so you're minimizing what it means to be human in the service of avoiding dealing with a problem. They can't connect to the world around them. They feel like there's no feeling, which is, you know, you should have some feeling there. All that's doing is really numbing them down, and they're not doing the work that they need to do to resolve that issue that's going on somewhere internally.
Pero la insensibilización de las emociones no es la única forma en que los fármacos psicotrópicos afectan al consumidor. Cada una de las 5 clases principales de psicotrópicos tiene efectos secundarios en sí mismos. Los antipsicóticos típicos como el Thorazin son productos químicos poderosos que se diseñaron originalmente para paralizar los sistemas nerviosos centrales de los pacientes hospitalizados. Se usan ahora principalmente en gente con problemas mentales graves y pueden causar sentimientos de indefensión, deterioro mental, daño neurológico, demencia, temblores, contracciones nerviosas y daño a los órganos internos, por nombrar unos cuantos. Los fármacos contra la ansiedad como el Valium y Xanax se recetan para el nerviosismo, la ansiedad y los trastornos de pánico. Pueden causar la disociación del paciente, debilitamiento cognitivo, aumento de la agresividad, fatiga, alucinación y amnesia aguda. They've got foggy thinking. They're bloated. They have weight gain. They're now diabetic. It's one symptom after another, all caused from the drugs that they're taking, and they don't realize it. Estimulantes como el Ritalin, Adderall y Concerta se usan para gente con problemas de atención, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estos fármacos son muy adictivos y pueden resultar en atrofia del crecimiento, pérdida de peso, comportamiento maníaco, palpitaciones cardíacas, tics neurológicos, arritmia cardíaca, reducción cerebral grave y mal funcionamiento, ansiedad, insomnio, comportamiento violento y muerte repentina. Ritalin, un estimulante comúnmente recetado a los niños, actúa sobre el cuerpo en una forma muy similar a la cocaína, pero es mucho más potente. Y estudios recientes muestran que causa cambios permanentes en los cerebros en desarrollo de los niños. So you're going to have problems, and it is shown that some of these medications, particularly the stimulants that they're giving, like Ritalin, Concerta, all the ADHD medications actually shrink brain tissue. They know that these psychiatric drugs destroy cells, destroy brain cells, shrink brain tissue. How can that possibly ever benefit anyone? It can't. That's the simplicity. It's not possible. Los antidepresivos son una cuarta clase de fármaco psicotrópico. Como su nombre sugiere, se usan para tratar la depresión y los trastornos del ánimo. La lista de los efectos secundarios incluye visión borrosa, boca reseca, presión sanguínea baja, sangrado interno, aumento de peso, trastornos del sueño, ataques, función cardíaca debilitada y psicosis. The most common thing that I see is the sexual dysfunction. So women having a hard time reaching orgasm or just finding that their libido is lower. And I see that with men as well. And the second most common thing I see is weight gain. I have to say it is not terribly uncommon to see a 40-pound weight gain with antidepressants. Un estudio encontró que Paxil, un antidepresivo de los más usados, aumenta el riesgo de cáncer mamario en las mujeres en un factor de 7 veces. Quizá lo más peligroso de todo sea la medicación con antidepresivos de mujeres embarazadas o en la etapa postnatal. When the mother takes the drugs, the psychiatric drugs, or any type of drug in that, like an antidepressant or anti-anxiety or an antipsychotic drug, that's going to affect the baby as well as the mother, not just the mom, because the baby's going to get it straight through the umbilical cord, through the bloodstream. La medicación de las mujeres embarazadas ha subido de un 20 a un 30% el peligro antes del parto, daño cerebral y a una edad fetal menor en el alumbramiento, y casi lleva al triple los riesgos de defectos graves de nacimiento. And the antidepressants have been shown to cause something called PPHN, which is a heart problem in newborns. And I think it's criminal to be giving medications to women knowing that their babies are going to be at risk. When mom takes Paxil, she can have a baby born with sometimes they have the limbs are missing. It's called limb reduction. They can have cleft lip. They can have serious heart defects, missing chambers, or the arteries in the wrong place. And also can be born with the organs growing outside of the body. Y estos son solo unos cuantos de los muchos, muchos efectos secundarios de los fármacos psicotrópicos. Entre los 3 antidepresivos más vendidos, llamados ISRS, hay 1,817 efectos secundarios posibles para el Prozac, 2,194 para el Zoloft y 2,497 con el Paxil. Curiosamente, entre estos, está que esos mismos síntomas exactos que se supone que los fármacos abordan empeoran.
They cause depression. They cause suicidal tendencies and ideologies. So they cause a lot of the very exact symptoms that they're supposed to be correcting. They're being treated for depression with a product that's going to create depression. They're treating for a psychosis with something that's actually going to create or has the potential of creating a psychosis. Antipsicóticos atípicos, una de las clases más nuevas de fármacos psicotrópicos, se usan principalmente en adultos y niños diagnosticados con desorden bipolar, también conocidos como estabilizadores del ánimo. Aunque se lanzaron con afirmaciones de ser fármacos milagrosos, con muy pocos efectos secundarios o ninguno, los antipsicóticos atípicos se han expuesto como factores que crean aumento grave de peso, diabetes, enfermedades coronarias, movimiento muscular agudamente irregular, pancreatitis y delirio. Aunque los nuevos antipsicóticos se aprobaron originalmente solo para tratar a los esquizofrénicos adultos, en un periodo de 7 años, las prescripciones para los niños han ascendido en un factor de 5, hasta un estimado de 2.500.000 recetas. Y esto acarrea consecuencias muy graves. You know, I've seen kids who have had significant weight gain on some of the antipsychotics, where they were pre-diabetic. You know, they've had, you know, changes in some of their cardiovascular functioning. So there are potentials to really damage the child's health. When you get drugs that you're giving to kids that we know cause extreme weight gain and attack the liver, attack the kidney, that have long-term results, these children that we're giving them today, this medication, we may be doing, you know, kidney dialysis for in 10, 15 years. Y no solo son los niños los que pueden resultar afectados. Se ha estimado que los fármacos psicotrópicos son responsables de más de 16.000 accidentes de tráfico cada año en Estados Unidos. Y este estudio solo consideró a conductores de 65 años o más. ¿Y qué pasa cuando estos efectos secundarios se presentan? Normalmente el psiquiatra recetará otro fármaco. It's called polypharmacy. It's just, you know, adding additional, you know, if the first drug doesn't work, you add a second drug. If you have an adverse side effect from a drug, then you add another drug to deal with the adverse side effect. And then let's say they start an antidepressant and now they can't sleep. So in order to counteract that, they'll be given a sleeping pill. Then a tolerance builds up. So they might now need another drug because they're now at a tolerance level of the first drug that it's no longer creating the, quote, expected or helpful result. It's not uncommon to see people 5, 6, 8, 9, you know, psychotropic drugs. And there's absolutely not a shred of research that supports that these drugs can be used safely and effectively in combination. Consideremos la disquinesia tardía, un trastorno de movimiento causado enteramente por los fármacos psicotrópicos. Durante 20 años, empezando en los 50, los psiquiatras negaron los informes que relacionaban la disquinesia con los primeros antipsicóticos como el Thorazine y el Haldol. Para el momento en que los psiquiatras admitieron la verdad sobre sus píldoras, había miles de personas permanentemente discapacitadas. Incluso hoy en día, la disquinesia tardía se ha desarrollado en 73.000 adultos ancianos y la enfermedad de Parkinson causada por los fármacos ha aparecido en 61.000 personas más. Pero este tipo de psicotrópicos está muy lejos de ser la excepción. Actualmente, los informes que surgen son de que los antipsicóticos atípicos de hoy y los antidepresivos como el Zoloft están causando disquinesia tardía generalizada, a veces al mes de empezar a usarlos. Pero los psiquiatras y las empresas farmacéuticas siguen poniendo en duda las nuevas pruebas irrecusables y siguen prescribiendo estos fármacos incluso a los niños. Pero de todos los efectos secundarios que los usuarios de los fármacos psicotrópicos experimentan, el más horrendo puede ser la intensa agitación interna y la inquietud conocida como akathisia. These drugs can cause something called akathisia, which causes people to become very agitated. And actually a little nuts, you know, a little off balance. And they'll do things that they never would have done before, things that are totally out of character. This is a normal person without any history of auditory hallucinations, and all of a sudden they'll say there's voices telling them this is the only way to stop the pain, it's the only way is to kill themselves. Had patients tell me that they never, ever, ever had one single thought about suicide in their entire life until they started on the drug. Un estimado del 10 al 25% de los usuarios de antidepresivos, hasta 7 millones de personas en los Estados Unidos experimentan akathisia.
y el Manual de Diagnóstico y Estadística de la Psiquiatría de Trastornos Mentales admite incluso la relación entre los fármacos psicotrópicos, la acaticia y el suicidio. Las estadísticas respaldan esto. El índice de suicidio de la población general es menos de 11 por cada 100.000. Pero por cada 100.000 personas que toman estos fármacos, el índice de suicidio asciende a 718, sobre 65 veces más. Y sin embargo, los psiquiatras y las farmacéuticas nos dicen diariamente que los fármacos psicotrópicos, de hecho, previenen el suicidio. Así que, ¿a quién vamos a creer? Se puede empezar con cartas de advertencia a los doctores de las propias farmacéuticas, o los datos no publicados para el antidepresivo Effexor, o el análisis del Prozac usando las propias estadísticas de la FDA, o incluso el informe de la Cámara de los Comunes Británica sobre Zyprexa. Por supuesto, no todo el mundo se suicida, pero el enorme volumen de efectos secundarios adicionales puede ser horrendo. The medication that the psychiatrist prescribed me made me feel awful. Constant headaches, constant nausea, wanting my skin to turn inside out, just feeling like bugs were crawling all over me all the time. It made me feel like all slow and like sluggish and stuff. Like, and when somebody would ask me something, it would kind of like take a minute, like, what? These drugs have affected my heart. They have affected my liver. Weight gain one time, hit like 40 pounds. These thoughts come over me like I wanted to kill somebody. I wanted to really hurt somebody. It just sucks all the life out of you. So you're like a body, like a machine. I didn't want to live. I didn't have the desire to live. I felt miserable. You just can't live, you know? You'd just rather die. Because there's no living when you're hallucinating every day. I actually tried to commit suicide with my psych meds. At some point when you realize that you are really just existing, you're not living. At some point, you realize you need to take the risk to get off. Pero ¿qué hay de los que dicen que los fármacos psicotrópicos realmente les hacen sentirse mejor? Que para ellos estas son medicinas que les han salvado la vida, cuyos beneficios exceden a sus riesgos. ¿De hecho son seguros y efectivos para ellos los fármacos psicotrópicos? So what ends up happening is that someone feels good for a while, and then very often they have to have their dose increased. And then they feel good for a while, and then they might have to have it increased again, or maybe they'll switch agents. So it's that kind of a story if you're not actually getting to the root of what's going on. I think the research is pretty clear that that then all of a sudden starts to change, and you start to have a supersensitivity to being depressed, in which case then they become more depressed, and then they're chronically depressed. Y hay pruebas en abundancia de que si los efectos a corto plazo de los psicotrópicos no llegan a afectarte, los efectos a largo plazo lo harán. Psychiatric drugs are toxic to the body. They do build up in the body and add to the body's reserve and reservoir of toxins that will suppress the immune system, and the body will try and fight them as foreign objects. If they're on these medications for years and years and years, I mean, one of the things that we know about adults and some of the, you know, for bipolar and schizophrenia is that they're dying at younger ages. And these are adults. So if we're starting this you know, medication approach with young kids, you know, what is their life expectancy going to be? No one's really examined it or is looking at the big picture, which is, what's it really do to a society with a proliferation of mood-altering, emotion-altering, or blunting in a society at large? And I think we're going to really see a huge, huge increase in violence and suicide and a lot of bizarre behaviors that we haven't seen, because for a very short period of time, only in the last 60 years, have we really started, you know, medicating, intoxicating our brain with these incredibly toxic substances. La mismísima probabilidad de los efectos secundarios a largo y a corto plazo debería darle qué pensar a cualquiera que considerara tomar fármacos psicotrópicos. Pero ¿qué hay de los que ya los están tomando? Quienes, sin importar lo mucho que lo intenten, no pueden dejarlos. Se ha observado desde hace mucho que las drogas psicotrópicas tienen una multitud de efectos secundarios físicos y emocionales con los que muchos no pueden vivir. Pero si los efectos secundarios de las psicotrópicas son tan malos, ¿por qué algunas personas siguen tomándolas?
A los psiquiatras, empresas farmacéuticas y hasta los organismos estatales se les confía la seguridad de los fármacos que ponen en el mercado. Y mientras admiten a regañadientes la mayoría de los efectos secundarios de los psicotrópicos, hay uno más que casi nunca mencionan. Every single one of these drugs are addictive, psychologically and or physically addictive. They change your body's makeup, you change your body how it reacts to things. And so even though people, their psychological state, they may be over their depression, they physically will need that drug still. And so that becomes the complication of getting them off. I have people come to me on a weekend, they've run out of refills, and they say to me, if I don't take this drug, I'm gonna get sick. If I don't take this drug, I'm gonna get sick. We don't talk about psychologically, we don't talk about depression, we don't talk about anxiety. I am going to get sick if I don't take this drug this weekend. It has nothing to do with psychology. Pero oigamos lo que algunos psiquiatras cuestionados en un congreso reciente de la APA tenían que decir sobre la adicción. How addictive are psychiatric drugs? They aren't. Only benzodiazepines. They're not addictive at all. Antidepressants are not generally considered addictive. SSRIs are not addictive. Antipsychotics, they don't cause addiction. Major tranquilizers are all safe as far as addiction is concerned. The drugs that most of us are using in neuropsychiatry are not addictive at all. Así que, ¿quién tiene la razón? Para enterarnos, no tenemos que mirar más lejos que a la experiencia de los pacientes que lo han vivido en carne propia. The psychologists and psychiatrists, I went to both. They never told me that they would be addictive. They would cause me to have these thoughts. For sure, the psychiatric drugs I was on was addicting. Within six months to 9 months, I was hooked. Boy, Xanax had a hold of me. I mean, I was going through a bottle of pills every 3 or 4 days. I lost my job over it. Over a prescription drug that's not supposed to be addictive, I lost my job. The reality is that it is addicting. It will wreck a person's life. Este conflicto sobre la adicción se reduce a una definición de las palabras. La mayoría de la gente considera la adicción como una necesidad psicológica o física incontrolable de una cierta sustancia. Pero no los psiquiatras. Ellos definen la adicción como una ansia de una dosis cada vez más y más alta del mismo fármaco, mientras que la necesidad incontrolable de tomar drogas se clasifica solo como dependencia. Por eso los psiquiatras no admitirán que sus fármacos son adictivos. In their definition, a very small percentage of people become addicted. The reality is a large percentage of people can't get off these drugs, and they call that dependence. It's all a matter of how they term it. And when you look at addiction, it could be that their tolerance increases and their needs and wants to use the medications increase, or it could be they simply, once they start on the medication, they're not able to come off of it without help. They try to, and as soon as they try to come off the medications, they start to have symptoms that are unwanted and obviously keep them wanting to take the medications again. When you explain to them how addictive it is, they are surprised because they're like, well, it's a prescription. So I do believe that a lot of people don't really know how harmful these meds are. They don't view them as dangerous as some of the street drugs. Pero muchos psicotrópicos se han convertido en drogas callejeras, especialmente el tipo de drogas que se les dan a los niños diagnosticados con deficiencias de atención o hiperactividad. Estimulantes como el Ritalin, Adderall y Concerta crean tanto hábito que están enumerados por la Administración de Imposición de la Ley sobre Fármacos como fármacos clasificación 2, sustancias altamente adictivas en la misma lista que la morfina y la cocaína. Biochemistry and pharmacology of Ritalin is exactly the same as that of cocaine, except for the speed of onset. La similaridad entre el Ritalin y la cocaína se hace obvia cuando se considera el importante problema del abuso de estimulantes en nuestras escuelas, donde los comprimidos de Ritalin y su primo hermano químico Adderall los toman los niños en los patios de la escuela con fines recreativos. Some of my friends took Ritalin and Adderall just to get high, like that I've known throughout the years. Kids will chop that stuff up with a razor blade. It's pure, man. Pure drug, you know? That's why kids like it. They'd chop it up with a razor blade and snort it. My cousin Sammy had this Ritalin, and we would eat it, and we'd be able to stay up all night and play video games. It was
pupils would dilate. It was just outrageous. Matter of fact, in eighth grade, I got kicked out of school 3 days before it let out for selling Ritalin and actually snorting lines in the back of the classroom. So yes, sir, it definitely caused me some problems there. And I definitely had people buying them from me, yes. Este no es un problema pequeño. En 2006, los investigadores descubrieron que más de 7 millones de americanos habían usado estimulantes incorrectamente, con 75 mil jóvenes y adolescentes haciéndose adictos cada año. Pero más allá de hacer adictos, los estimulantes se conocen como drogas de acceso, que llevan a más adicción a drogas callejeras, cocaína, heroína y metanfetamina. When you provide drugs in the manner in which most of our children are being provided drugs at an early age in life, only prepares that child to be on more drugs as they get older. Y aún así, en varias publicaciones recientes, los psiquiatras de hecho animan a los niños con TDAH a que tomen estimulantes para reducir dependencias futuras a la cocaína y otras drogas callejeras. Pero las pruebas muestran que no solo esta teoría carece de fundamento, sino que lo contrario es cierto. When I've spoken to people who are methamphetamine addicts, they said that the drug that they started taking almost consistently was Ritalin. The longer a child is on Ritalin, the more the likelihood that they may become addicted, whether it's Ritalin or Concerta or Adderall, okay, or a number of other drugs. Los estimulantes no son las únicas drogas psicotrópicas que tienen alto potencial de adicción. Las benzodiazepinas, por ejemplo, son tranquilizantes que pueden ser adictivos en 14 días. Tomemos, por ejemplo, la benzodiazepina Xanax, que solo después de 5 años en el mercado producía 1.500.000 adictos cada año. Y dejarlo puede ser muy difícil. Los síntomas de la retirada del Xanax incluyen temblores, pérdida del apetito, calambres musculares, problemas de memoria y concentración, insomnio, agitación, pánico y ansiedad. Some of the psych medicines, particularly the benzodiazepines, are some of the most addictive drugs there are in terms of the persistent withdrawal anxiety that these drugs cause. I have been in the position of having to withdraw a number of people from benzodiazepines that I didn't put on them, obviously. And it's difficult. It's really difficult. Prescription benzodiazepines, I think, are much more dangerous and much harder to come off of for the patient than the street drugs are. Pero los supervivientes te dirán que en las benzodiazepinas no son la única clase de psicotrópicos que son extremadamente difíciles de dejar. I had about a 10-year time frame in my life where I abused both street drugs and prescription drugs. And the drugs that were the hardest to come off of, in my opinion, were the psychiatric medications. And I mean worse to come off of than a drug like heroin. Withdrawal symptoms from the psychiatric drugs just made my mind go crazy. I couldn't think. I couldn't form coherent thoughts whatsoever. I was racing. I had highs and lows, ups and downs, hot and cold sweats. I went through seizures. I was sweating with night sweats so bad I was wetting my bed just with sweat. I had tremors really bad. I mean, I joked that I looked like I had the end stages of Parkinson's disease, but you couldn't even hold me still when I was going through withdrawals. My legs would shake, I couldn't sleep. No one in the world should have to go through what I went through, in my opinion, and I wouldn't wish it on my worst enemy. Hasta los recién nacidos de mujeres que tomaban psicotrópicos durante el embarazo pueden sufrir la retirada. Estos bebés pueden experimentar irritabilidad, hiperactividad, pautas de sueño anormales, vómitos, diarrea e incapacidad de ganar peso. Pero es la amplificación de ciertos efectos secundarios causados por la retirada de los psicotrópicos lo que puede causar un efecto desastroso en el individuo. Now the person stops taking the drug. And the effects of the withdrawal or the effects of stop taking the drug are increased and amplified symptoms like the depression or suicide ideas or etc. They have tremendous mood swings. They invariably get violent. They cannot control their emotions. You're very depressed, you're suicidal, you're hallucinating, you're psychotic, you're crazy, you're manic when you stop taking your medication.
Esta es la razón de que una retirada incorrecta de los antidepresivos ha mostrado que dispara cambios bruscos de ánimo y un enojo incontrolable que han estado relacionados con muchas de las recientes masacres. En mayo del 98, por ejemplo, Kip Kinkel, de 15 años de edad, había dejado de tomar Prozac cuando le disparó a sus padres matándolos. Luego arrasó en su escuela en Oregon, donde asesinó a dos más y dejó heridos a 25 más. En noviembre de 2007, Pekka Erik Ovinen disparó y mató a 8 en su escuela al norte de Helsinki, Finlandia. Previamente ese otoño, había reducido el uso o dejado de usar el antidepresivo recetado para la ansiedad social. El día de San Valentín de 2008, en la Universidad del Norte de Illinois, Steven Kazmierczak entró en una sala de conferencia y abrió fuego, matando a 5 e hiriendo a 18. Unas semanas antes, había dejado de tomar abruptamente su antidepresivo. Pero en vez de reconocer que tragedias como estas son el resultado de una retirada de drogas altamente adictivas, la respuesta usual de los psiquiatras es echarle la culpa a la falta de la droga, por lo que dicen que es el retorno de la enfermedad mental. When a psychiatrist says that, well, the reason why they're feeling that way when they get off the drug is because, see, that shows you how bad they really need the drug. Here's the deal. There's no way that that's true. The reality is, when they stop the drug, they get depressed or they have withdrawal effects of various types. And the reason they're having those effects is because it's a withdrawal effect from the drug. All you need to do is you need to sit down and listen to anyone who's been on these medications and wants to come off them. And you listen to their story, and you listen to what they're going through, why they want to come off them. And that's it. The conversation stops. The debate ends. My name is Robin, and currently I am withdrawing from lorazepam, and I am at the 0.4 milligram dose. There we go. Today, I was totally exhausted. I've had 4 nights, two nights of insomnia, and then a good night's sleep, then 2 nights of insomnia. Well, just hoping that I can sleep better tonight. Didn't sleep good last night. Well, as you can see, today I don't care. I did not get ready. And my wave went down. I'm down in the valley today. One of the side effects or withdrawal symptoms for lorazepam can be night sweats or hot flashes, a little lightheaded and kind of dizzy, anxiety, sore throat, weepy, very, very tired, grouchy, just overwhelmed, distraught, distressed. I began to experience suicidal thoughts. I think I said a little bit to my husband, but he was already worried enough. This is really the first time I'm saying something about it. I feel like I could have a nervous breakdown. You know, there are just times like I hit a brick wall and I can't do it anymore. It's going to take another, maybe 18, 19, 20 weeks to get off of it. And that is very overwhelming to me. I'm weary today. And this is how I used to be for many weeks with lorazepam. And that's the hardest thing, is you are trapped into living it out the way you have to live it out in order to be safe. So that's frustrating. I just want my life back. And that's where I am today. Desengancharse de solo una de sus drogas psiquiátricas le llevó meses a Robin. Y los especialistas de adicción están de acuerdo en que desengancharse lentamente es la única forma segura. You just can't cut people off from these drugs. Sometimes it can take up to a year or more, depending on the person and how long they've been on the drug and how we wean them off. You can't stop these drugs cold turkey. No. I would never advise anybody to just stop them. They need to be under the care of a medical practitioner. When some of my patients come in and they talk to me about getting off of the psychiatric medications, I really caution them not to just stop their drugs cold turkey, because that can really send them into a tailspin. The data is right there.
is going to cause the symptoms that it causes, is going to have withdrawal effects, and they know it. There's not a psychiatrist that doesn't know it. Y aún así, los psiquiatras nos dicen que las drogas psicotrópicas son la única forma de evitar que la gente se vuelva loca y aliviar la aflicción mental. Pero ¿es esto realmente así? ¿O hay otras opciones eficaces, asequibles y sin drogas que podrían lograr todas las promesas vacías que la psiquiatría ha dejado rotas y sin cumplir? Después de todo lo que hemos visto, ¿deberíamos creer la afirmación de los psiquiatras de que su próximo descubrimiento está a punto de aparecer? Y si la psiquiatría no está funcionando, ¿a dónde vamos a partir de ahí? Cuando miramos al entorno, una pregunta es clara. ¿Cómo puede cualquiera confiar en los psiquiatras en cuanto a su salud mental? Incluso los psiquiatras entrevistados en un congreso reciente de la Asociación Americana de la Psiquiatría admiten de inmediato que no tienen la respuesta. What is the answer to mental illness? That's too broad of a question to answer. What's the answer to mental illness? I don't think there are any answers to mental illness. We still need a better answer than the one we have now for mental illness. I can't even understand the question. There's no real answer. You can't. These are like chronic problems. You can't just cure somebody. Debido a que la psiquiatría no tiene respuestas, ¿cómo cuidamos a los que tienen problemas psicológicos muy reales y graves? De hecho, existen muchísimas respuestas, pero jamás escuchará sobre ellas por parte de los psiquiatras quienes prescriben los fármacos psicotrópicos. Una solución era el proyecto de Soteria, establecido en 1971 por el Dr. Loren Mosher, el investigador principal de la esquizofrenia en el Instituto Nacional de la Salud Mental. Loren Mosher developed this program, you know, through NIMH to look at this because they were starting to have in the research a debate about whether the medications were actually being helpful or whether they were actually causing some problems. They would create a community-based center where people diagnosed with schizophrenia could go. It was going to be non-drug oriented because he didn't believe that psychiatric drugs were the answer to schizophrenia. It provided a place to where there could be people there who would be supportive and be there during the time they have a crisis, instead of medicating them, be there with them and help them through it. Y los resultados fueron asombrosos. Los residentes de Soteria iban mucho mejor que los que tomaban medicamentos, con muchas menos readmisiones. El éxito de la Casa Soteria mostraba que la comprensión y la compasión eran más eficaces para aliviar la angustia mental, mucho mejor que el tratamiento psiquiátrico y sin los detestables efectos secundarios. Pero a pesar de eso, el avance del Dr. Mosher fue rechazado completamente por la comunidad psiquiátrica, que dependía de los fármacos psicotrópicos y los fondos farmacéuticos. En la carta de renuncia del Dr. Mosher a la Asociación Americana de Psiquiatría en 1998, él escribió: la psiquiatría ha sido comprada casi completamente por las compañías farmacéuticas. Condonamos y promocionamos el uso y abuso general de químicos tóxicos que sabemos que tienen efectos muy graves a largo plazo. ¿La psiquiatría es una trampa, como se practica hoy en día? Desgraciadamente, la respuesta es principalmente sí. When people ask me about why aren't there more places to get this type of treatment and why is biopsychiatry kind of taken over, if they were effective, why did they go away? And I really think that it goes back to the question of money. Entre la presión política empleada por el establecimiento psiquiátrico y una falta de fondos, refugios como Soteria son pocos y apartados unos de otros. Pero se pueden encontrar, y los que tienen angustias graves pueden reponerse y sí lo hacen. ¿Y qué hay de las ansiedades mentales o emocionales comunes de cada día, tales como la depresión o los cambios de ánimo? Sin el uso de la psiquiatría, ¿cómo podemos tratarlas? Es más fácil de lo que se puede creer, ya que hay evidencia en abundancia de que una condición subyacente y no descubierta ocasiona más de la mitad de los problemas psiquiátricos. I would say nearly 100% of the time,
when someone comes in wishing to get off of an antidepressant, I find some underlying issues that weren't addressed originally that may have contributed or else caused their mood disorder. And you start to look at all the different factors in their life. A lot of times you can find that there's multiple different reasons that someone's not feeling well. Viruses can cause depression. Digestive issues can cause depression and anxiety. Iron deficiency is very connected to depression. One of the effects of pesticide poisoning is depression. Little children, if they get a streptococcal infection, can become obsessive and compulsive. I've seen people with bipolar disorder, manic depression, who have food allergies. Pretty much any kind of psychiatric problem can be associated with a low thyroid state. A ton of difficulties that a person has that can manifest itself as a supposed mental illness, but you fix the hormone, you fix the gland, you fix the nutrition. Miraculously, you can also fix the quote-unquote mental illness. Why a psychiatrist cannot get to the root of a person's problem, that's the million-dollar question. I have absolutely no idea. They could. They learn it in school. They could just as easily run a blood test as I could run a blood test. They could run all the diagnostic tests I can. They study anatomy, physiology, pathophysiology. They just choose on their own to treat symptoms. ¿Y qué hay acerca de otros que tienen un problema psicológico que no se debe a un problema físico subyacente? Divorcing parents, a change in babysitters, moving in the middle of a school year. Those can cause disruptions in the normal flow of sitting in a class and paying attention. Good things are seen as stressful as bad things. Buying a house can be as stressful as losing a house. Getting married can be as stressful as getting divorced. But it may be some situational anxiety, situational depression that would have resolved on its own years ago. And the patient's been on medicine for years. Well, it is ridiculous to think that normal depression or grief from normal life circumstances should be treated with medication. We didn't think this way before we had them, because people just took it for granted that life was difficult at times. It was stressful, painful, and, you know, difficult emotions, be they anger, pain, sadness, grief. All these things are normal reactions, and to cover that up with medication is really to turn your back on what makes us human beings, which is our emotions. Por supuesto, los problemas mentales graves necesitan, a veces, la ayuda de otros. Pero a causa del poder enorme del dinero de las empresas farmacéuticas, que mantiene a los psiquiatras pagados en posiciones de influencia sobre el público, los medios de comunicación y el resto del campo médico, el único tratamiento del que se habla es el de los fármacos psicotrópicos. Pero hay algo que el consumidor puede hacer. Insistir en el consentimiento informado preciso. Informed consent boils down to the patient must be told about their diagnosis and what the risks and benefits and alternatives are to the treatment. Risks and benefits and alternatives to the treatment, risks, benefits and alternatives to not treatment. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave del consentimiento informado en cuanto a los fármacos psicotrópicos? 1. Los trastornos psiquiátricos no son enfermedades reales que requieren de tratamiento médico. 2. No hay pruebas científicas de que los fármacos psiquiátricos resuelven o curan ningún problema mental. 3. Los fármacos psiquiátricos ocultan los síntomas y ocasionan efectos secundarios graves a corto plazo y a largo plazo. 4. Los fármacos psiquiátricos pueden causar la dependencia y la adicción. 5. La mayoría de los problemas mentales se causan por una enfermedad física subyacente. 6. Sin importar cuán severa sea la angustia emocional o psicológica, hay muchas opciones eficaces que no implican los fármacos psiquiátricos. Desafortunadamente, estos puntos casi nunca se les mencionan a los pacientes. I have over 2,000 clients, and I can honestly say 100% of them that have come to me, it has either been suggested that they take psychiatric drugs or they actually have taken them. And probably 70 to 80% have actually fallen into the trap and taken the psychiatric drugs because they didn't know what else to do. 50% of patients who are not treated for depression come out of it on their own without any therapy. Okay, that's never on an informed consent, but it is a fact. So, there's never a full informed consent. Pero la verdad está saliendo a la luz. 14 leyes estatales restringen severamente el etiquetar y drogar a los niños.
y la Ley Federal 2004 prohíbe al personal escolar de forzar a los padres a medicar a sus hijos o hijas con psicotrópicos. Mientras tanto, la Administración de Alimentos y Fármacos ha estampado su etiqueta de advertencia caja negra en antidepresivos de suicidio para niños y adolescentes y otra advertencia sobre los estimulantes para infartos, apoplejía y la muerte repentina en gente de todas las edades. Por otra parte, los sobrevivientes psiquiátricos buscan ahora remedios legales para los efectos nocivos de los fármacos psicotrópicos. Desde el 2005, han habido 50.000 litigios por riesgos individuales del producto y daños corporales dirigidos en contra de compañías farmacéuticas por daños causados por fármacos psicotrópicos, un promedio de 34 juicios al día. Eli Lilly, acusado de poner en el mercado ilegalmente su antipsicótico Zyprexa, ha pagado más de $2.500 millones en convenios con 34 estados y 31.000 demandantes. En 2009, el creador de drogas Pfizer estuvo de acuerdo en perder el derecho sobre $2.300 millones, en parte por coludir con un grupo de frente psiquiátrico para poner a la venta ilegalmente su antipsicótico Geodon. Sin embargo, con ingresos farmacéuticos anuales de alrededor de $600 mil millones, las compañías farmacéuticas tratan los juicios y las sentencias como solo el costo de hacer negocios. De hecho, se sabe que apartan miles de millones por adelantado solo para ese propósito. The pharmaceutical industry has such a huge financial base that even hundreds of millions of dollars in fines is basically meaningless to them. Fines for some of these transgressions are like petty cash to the big companies. They're more concerned about the reputation that might be damaged by this. The main thing they do there is just try to hide the fact, and the quickest way to hide the fact is to quickly pay the fine and get out of town. Y esto abre la puerta para abogados emprendedores, pero deben estar preparados. Lawyers need to understand that they do not receive adequate scientific training to conduct these cases by themselves. They need to gather together a team of experts who will help them to do these cases wisely and well. And then other people will begin to see the rates of success that we have had over the last 12 years doing what I call science-intensive litigation. You have to go to the experts in the field and say, okay, you know, bring your expertise to bear, come to court, and tell people what you know. I have found that there's an overwhelming number of people that when they see the atrocities that have occurred, with psychiatry and the way people have been treated, they are very willing to come over and testify against psychiatry and testify against techniques that are being used. El sistema de la corte es solo un área donde la gente puede hablar. Usted también puede ayudar mostrando este documental a sus compañeros de trabajo, clientes, pacientes, amigos y seres queridos. Al hacer esto, contestará nuestra pregunta final. ¿Qué puedo hacer para proteger nuestro mundo del azote de la psiquiatría y los fármacos psicotrópicos? Obtenga los hechos en cchr.org.